estáis mirando, derroche de semen? Entonces le dijo que tenía sida. ¿Podemos ver figuras? ¡Puta, que estoy caliente! ¿Pero quién concha era Serpias? Pero weón, cállense, la voy a empezar al toque. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa quién fune. ¡Funa, funa! En cualquier red social, no me interesa por ser reina. Igual, dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Me gusta pensar que las funas solo son material para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. No machistas, estafadores, vergas, hueones despechados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, quien chucha es Serpias. Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin fea mierda. Ya tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huelear. Volvamos a ser monos en この番組はご覧のスポンサー提供でお送りします。あーあらあら、wea mala. Buenas noches, cabros, bienvenido a Radio Funa. Estoy con una resaca de la concha de tu madre, así que por favor. Ay, recuerdo, pero que no pasó nada. No, por favor, no. ¿Tenía? No, que el corte empezó, A ver si se lo quito al Quick. Para el que no sepa qué está pasando, estamos en Tauta. Sí, la previa, que pase la YouTube, nos la culiamos en vivo y ahí pasaron 2 horas. El profe sigue en modo. Dale color. Buenísimo, dale color, que lo pase bien. No cuesta, güey. Eso explico por qué está tan apagado. Todo porque él hace su showcito y habla con el Johnny Granda y no sé qué. Que mejor el perro culiado, A ver, no lo puedo comparar, dale color. Episodio 2, trajimos al John Miranda, se murió en vivo, fue buenísimo. Pero nosotros traímos a... ¿El Cabuya? En Radio Fura, ¿quién trajimos? A Luis Miguel y Juan Gabriel. ¡Ah, la concha de mi madre! Y a Miguel Bosé, weón, ¿cómo olvidarlo? Pero vale, callás, pues, hijo de puta. Yo tengo una pregunta para el chat y en realidad tengo una pregunta para el 16 bit giro. Hijo de puta, ¿qué haces acá? ¿No son como las 3 de la mañana ahí en España? O sea, que digo, boludo, ¿qué haces viendo esto? ¿Por qué te hacías esto a ti mismo, hermano? ¿Sí? ¿Cuál es tu problema? Te quiere poco, ¿no? Es como la gente que se suscribe y dice, ah, gracias por los 21 meses, no sé cuánto, Radio Funa. ¿Quién puede ver Radio Funa a las 3 de la mañana? Me encanta tu show. Dale color. Cielos. Bueno, igual, semana inicio de mes. Así que... Mira ahí, trajeron... Radio Color, bueno, Liz, lo soborno con un capítulo. ¿Qué dice? Emotes animados, me parece que... Sabio la recompensa de Tier 3. Ay, me... A ver, el Radio Color. Gracias, Jax, por esa suscripción, rey, así me gustan, esos... $2 Nos van a ayudar un montón, te quiero. Ay, gracias. No, Radio Color o Dale Funa. ¿Qué tal ninguna de las dos? Y ponemos Te Parece. ¡Qué poronga! ¡Que ahora el Mega Trash tiene un podcast él solo! ¿Vieron el punto en que llegamos? ¡Ay, boludo! Me encanta porque en tu clip... porque... ¿De verdad que te publicaron un clip? De no sé qué... Gracias, ¿qué tal? Por llegar a suscripciones... Clip... Justamente decía, no, aunque ustedes no lo sigan viendo, nos comenten, nosotros vamos a seguir acá. Y ahí estamos. Porque no votaron, no sé cuánto, y así. ¡Qué hijo de puta, boludo!
gracias por la 500 bits, señor. ¿Qué tal? Que le dio a Pipi, así me gusta, ¿eh? Bueno, en nivel 3, weón. Así es. Me ha buscado, ¿eh? ¿Cómo es tener el chat en cara cuando esquivaron la sub con un campeón? ¡Qué alegría! ¡Esquivo! Esta la llevamos esquivando la sub para Mario Funa. Por cierto, yo ya se me terminó, así que por favor. Quiero usar mi propio emote, quiero usar mi cara. Que está muy lindo el emote del Mazer, la verdad. A mí me gusta mucho. Es de lo que más me gusta. Yo aún la tengo, así que váyanse a la mierda. ¿Cómo que 5 meses, weón? ¡Conche tu madre! La wea madre, imagínate suscribirte 5 meses. ¿Usted quiere estos hermosos emotes? Bueno, tiene que darnos plata, por eso es lo único que voy a hacer. Sí, pero tú dale, venga la guita. Venga, la dice que estaban esperando, bueno, con el silencio. Bueno, lo ven, claro, que el precio de la sub bajó, boludo, me voy a cagar de hambre. Pero claro, para aquellos que no sepan qué weá está pasando acá, les recuerdo que estamos en la sección favorita de todos los niños del Radio Funa. Ah, que venga la previa. Che, pase la previa. Volviendo a ver. Pasa la previa, mierda. Bueno, volviendo a ver el meme de Tokyo Revenge, me imagino con. Con Radio Funa ahí, tipo. ¡Ah, la coche de tu madre! El chat no me deja ver el meme. Fácil, Radio Funa todo, cuando termina el programa. ¡No detrás del chat! ¡No debí tocarme esa vida! ¡Me está como 20 veces en el, acá en el... No, lo tienes que mandar otra vez. Preguntando cuánto la VTuber. Por última vez nos canceló la weona. Así que no tenemos VTuber de nuevo. No hay de VTuber, nuevo. Gente. Nos de odian nuevo, la VTuber. Trae, consíganos uno ustedes. Dígame a quién quiere que traigamos. Y le spamean. Dale trola, venita Radio Funa. Le dijimos al amigo que y dijo: ah, a Dale Color. No, a Radio Funa. Ah, la wea mal. Me rechazó y dijo: sí, ahí mejor me voy a hacer 72 horas, pero voy a morir. Pero tenemos que. Sí, pero no. Sí, esto es lo mejor. Para animar los ojos. No. Ya me jodería, pero lo quiero. ¡Qué felicidad! ¡Por fin! Y el Nando le dio una suba al Yoso. Pero si la Ember siempre está en vivo, ¿para qué la queremos ella? La Ember está siempre en vivo, boludo. Sí, sí, sí. No, genial. Sigue viva, está viva. No se había ido de Twitch de nuevo, una vez más. Pero capaz regresó de vuelta en RTBA. De vuelta. ¡Ah! ¡Oh, un Prime! ¡Así me gusta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, qué rico! ¡Denme Prime, chabón! ¡Me encanta! Son más caros. Tírame en la cara. Tírame la cara. Me encanta como el Fluffy es el bot de las canciones. Siempre que le preguntan una canción, el pibe te pone el nombre. Porque es el mejor que ponerla abajo, ¿no? En stream le pasan la salsa, don. Esa es la cantidad de streams que estoy y pregunto cuál es la música. Ay, el mono tiene idea, bueno. Porque ponen una playlist culiada de lo que sea. Yo me hice el tatuaje. Tanto sabes por qué no lo pones en propio stream abajito. No, es una paja de YouTube, no una playlist de Spotify. Es una verga intentar hacer eso, no se puede. No, 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 de verdad. Te lo dice el programador, hace el programador, te dice: no, qué paja, no se hace. Así de simple la wea. De verdad, no se hace. O sea, yo llegué a tener un programa que lo que hacía que era agarraba el nombre de la pestaña activa de Chrome y lo metía en un TXT. Y ese TXT lo leía con OBS. Por ende, cuando cambiaba de tema, se cambiaba el nombre. ¿Qué pasa? Dos problemas. Uno decía YouTube-nombre del coso. Así que a formatear el stream. Yo me imagino el bot de abajo en el stream. Estás escuchando a Alexistencia Triple X, ASMR, Roleplay, Doble Penetration, Pornhub. No. O sea, es mucho mejor que sea coincidente. Sería muy, muy fácil que esa guate salga mal. Y después el problema es que si vos, como los nombres son variables, tienen diversa longitud, el OBS te los va cortando a veces si son muy grandes. Entonces, chupate una pija, no se puede. Así, punto. No, no se hace. Vale, Fluffy. Dime. Llegué hoy a la casa y no pude dejar mi mochila en la lavadora, estaba lleno. ¡Qué felicidad! Fuiste muy noble porque tuviste una decisión de medio segundo en el cual dijiste: puedo destruir este lugar o mi mochila. Y hiciste el quick time event y usaste la mochila. Hermano, hubierais visto el quick time event completo, porque adentro de la mochila tenía el cargador del celular. Y antes de vomitar fue como: no,
No, ahí tengo algo ahí, como que estaba aguantándome la guasa con el cargador. Heroicamente lo pongo en un lugar donde está salvo. Afuera andó, y te ven para sacar el cargador y apuntar a la mochila. Y apuntar a la mochila. Y bueno, y no manché nada, solamente la mochila. ¿Pero buenísimo, te llevaste el vómito a tu casa? Fue perfecto. Sí, bueno, no completo, o sea, al día siguiente limpié la weá, saqué el exceso vómito, pero el olor cambiado hasta ahí. Yo diría que ya la meta de la lavadora, mira, la es simple, simplemente pesco la weá, la doy vuelta como cuando te hacen en el colegio de talla y la echas a la lavadora, y listo, que pase, si ya todas las manchas feas ya fueron. Pero ya estaba, la weá estaba llena, así que si metía la mochila ahora, aparte de pasar mi hijo de puta por dejar toda la, todos los calzoncillos de la casa pasada a buitreo, me iba a caer todo, pues así que va a tener que esperar a que esté desocupada esa weá como en la semana para lavarla, así que otro día más fermentando, concha tu madre. Gracias, Lord Clyde, por las opciones. Esa mierda huele exquisito. Va a salir un quick de ahí, boludo. Gracias al Lord Clyde por la sub y al Sacker Rubaco al 48. Está un fire. Así me gusta, así de medio dinero, me encanta. Hoy quiero comer huevos a la pera. Así que no sería mejor comerlos con la boca. Los huevos te van a llegar a la pera. Por favor, Meiser. Meiser, puedes ser mi copiloto cuando quieras. No. Igual. Corny, tú puedes ser el mío. Les cumplo de que. Les digo también de que si llegamos al nivel 5 del Temple Hype, uno de ustedes podrá ser mi próximo mochila. Elíjanlo, sabiamente. Ay, qué rico para ser yo. Igual, yo sé que llegué tarde, pero ¿qué tanto te destruiste antes de que llegara yo para morir tan temprano? Mal, boludo. En verdad, empecé a ver el stream y estaba como, ¿dónde está el Quick? Ahora me dicen, ¿pero tú qué estaba? ¿Qué? ¿Ah, sí? Estaba muerto. Lo que pasa es que igual llegué un poquito más temprano y antes de que llegara yo ya empezaba el huevo ya. Incluso dije, cabrón, juro solemnemente que hoy día o vomito en tu casa o vomito en la calle. Y lo cumplió. Y lo hizo. No, si lo cumplí. Y después cuando me levanté dije, vomité como un campeón porque no manché el lugar. Y yo dije, bueno, me siento avergonzado porque es lo que quería hacer, misión cumplida. Bien hecho, Rey. Y todo te costó media mochila. Sí. Tengo que lavarla nomás. Nos ha perdido. Solo que no puedo guardar comida ahí nunca más. Después quiero que me mandes una foto de la legendaria mochila. Si esa mochila tuviera conciencia, te estaría puteando y te estaría odiando ahora mismo. Sí, te estaría planeando tu muerte ahora mismo, seguramente. Te vuelvo. Dale, Rey. Recordando todos sus mejores momentos contigo. Ay, sí, por fin me va a usar para sostener, no sé, un montón de cosas. ¡No, que estás así! ¡Ah! ¿Qué estás así? ¡No! ¡Por no, fin no, me has dado un libro! ¡Ah! Nunca metí un libro el pibe, ¿viste? Algo así, le metí a vómito el porro. Joder, Quick táctico. La mochila multiva táctico. ¿Viste el beat gay que nos dieron, boludo? Tipo, me dan ganas de comerle la pijo en hombre cada vez que lo soy. Increíble. A todo esto aprovecho a decirles de que la jefe, la raid boss, es la Kippy. Así que si alguna vez le quisieran meter una piña a la Kippy, ahora pagando pueden hacerlo. Hagan temblar, señores. Pueden ser masados legalmente si nos donan. Sí, increíble. Qué buen servicio tenemos acá, boludo. Ahora quiero hacer la petición de quiero hacerle un wallpass a la mochila del Carlos y que esté junto a él. Me parece que es necesario. ¿Dónde está la de la concha de su madre? ¿Dónde está el tío? No, boludo, ¿qué vas a decir? Te quiero pedir un favor y te haces otro wallpass. Sí, hay una voz que me da risa la mochila así, que como obviamente me volví a pata a mi casa. Que decía, weón, ¿qué es lo que voy a hacer que me roben la mochila? ¿Qué es lo que tengo? Vómito en la weá. Róbatela, concha tu madre. Y estaba así, llevando la weá en la pura mano para no ponerla en la espalda, para no mancharme con vómito más allá que había. Y me dejé la weá en la mano, así como si fuese una maleta. Y yo decía, ¿tengo la seguridad de esa mierda o la dejo a la ligera? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿De verdad que me roben la mochila? Y weón, que me la roba, estar cagado a la risa cuando vea que hay... no me jodan encontrar, son 2 kilos de vómito. Ahí mismo. Ah, hijo de puta, boludo. Encima tampoco lo vaciaste, no sé, no, si no lo vacié, pero la wea quedó horrible. El buen abrió la mochila y fue jackpot. Vómito de youtuber, mi favorito. Sí. De la nada se pone a hacer videos de Pokémon también, tipo, absorbe todo. Julio roba la wea, como que lo ve, mete una cuchara a la prueba y dice: ¡Vos sos Quila! Y ahí me ve la mierda. Eso iba a decirte, boludo. Ojalá que te pase eso. No te roben porque vos sos el chabón de los videos de Pokémon. ¡Oh, tengo tu vómito! La vendés por eBay. Oh, okay.
y el Quick después dice: espera, yo puedo vender mi vómito por eBay, la puta madre. Si lo consigue, los primeros 5 compradores se junta un video de mí vomitando. Ya, ver, te devuelvo el vómito. ¿Harían el vómito del Carlos? Pregunta seria. ¿Y por cuánto? Te devuelvo el vómito si haces un video de X Pokémon. ¿Sabes qué es lo más estúpido? Que después del incidente te dimos una bolsita para que tengáis ahí después de que vomitaste. Fue la weá más. Sí, por parte. Más ineficiente. No, que como, oye, aquí tenés una bolsita. Y yo, puta, gracias. Y no, una bolsa. O sea, fue como 5 segundos que me ocupó la mochila. Pero no fue ni un balde o algo, boludo. Una bolsa. Es lo que había, boludo. Una palangana, aunque yo sea. Yo entiendo que por eso, porque fuiste al baño y después a la cama. Y cada vez que alguien decía, el Carlos está bien, yo decía, ay, estoy cagando esto. ¡Concha tu madre! ¿Qué? Gracias, Lord Clyde, por regalar 10 situaciones. No 8, no 9, no 4 entonces. 10. Míreme cómo esquiva esa sub regalada, papu. Acabo que esquivaron esto como un campeón. Che, por favor, que haga acto de presencia en el chat el señor Lord Clyde. Lord Clyde, no, este señor. Y me diga qué está mal en su cabeza. 10 sub por el vómito. 10 sub por el vómito. Dice que vomitando es rentable. 215%. Que siga, así me gusta. Que siga el tren, ¿eh? El tren no se detiene. A nivel de a 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Para el próximo voy a despegarme con vómito y cagando al mismo tiempo. Se va a ir volando. ¡Qué se le hace tren, weón! ¡Exitosísimo! Bueno, no me muestre el Twitch, pero el 2000% lo hago. 2000%. 18 subs y 241 bits. Bastante. Bueno, lo único que me imagino es algo cool, tristito, diciendo: ¡me lo voy a coger! Dragon Ball porno. Tienen tremenda historia, boludo. Pero tienen un lore, o sea, el Goku de ahora, para que no se entere, me la voy a coger. ¡Qué listo que todo! Goku. Hay otra en donde como que se están viendo Vegeta y Goku, y es algo así como: bueno, Vegeta, yo me voy a romperle el orto a uno. ¡Vale, carajo! ¡A llenar de leche tu señora! ¡Una cosa buenísima! Ay, son... Temor. Hay otro, creo que es Picoro, intentando huir de la cama de Goku, diciéndole: ah, si Goku se entera que me cogí a su mujer, me va a romper la cara. ¿Por qué había hijo? Puta, si Picoro básicamente cría a su hijo, ¿por qué no se puede culiar a su señora? 10 lucas por un tarro de con vómito del Carlos Radio F14X de Radio F14X. Ay, no, olvídate de ese, del cómic antiguísimo que cojan al adolescente, le dicen: aparte, se le voy a enseñar a cómo coger a mamá. El Kameha Sutra. El Crystal. ¡Qué felicidad! ¡Por fin! Cagó mi Switch, pobrecito rey. Que no te deriste la Switch. Es una verga cuando pasa eso. No. ¿Qué es eso? ¿Hay una solución muy simple para el drifteo de los Joy-Cons? Súper simple. Es literalmente ejercer presión. ¿Literalmente ejercer presión en la consola? También. Pero si ejercen presión al analógico, bueno, al control en ese caso. Lo dijiste. Se pone bien. Entonces, el truco es abrir el control, ponerle un coso de cartón y cerrarlo. ¿Y listo? ¿Se arregló? ¿Ustedes le dicen analógico o análogo? Porque yo le digo las dos maneras. Analógico. Analógico. O el chic, como una persona de ese, ¿no? Pero analógico también. O anal. Sobre todo anal. Sí, por favor. Me encanta la anal. Si sí, puedo recibir, mejor. Me acuerdo cuando tenía 64 y harto mis amigos le decían, a todos los controles le decían palanca. Así que cada vez que decían palanca, yo pienso que se refería a análogo. Y decían: no, la palanca está media mala. Y yo decía: pero no, está funcionando bien, pues mira. Y se referían a un botón culiado del control. A todos los controles decían palanca, acá se me destruyó el cerebro, güey. No, oh, es un homólico, boludo. Oh, no. Che, están a punto de matar a la Kipi, boludo. Ah, sí. Todo tiene que ser pasado. Ahora le voy a mandar un WhatsApp a la Kipi diciéndole: Kipi, la concha tuya. Sí, puedes donar 20 el, subs y volver. El videito del Namarín siendo abofeteada, pero con la cara de la Kipi. Oh, ay. Ese video, mira cómo llora. Ah, no, lo estoy disfrutando, qué perra. El plot team más grande cuando lo empezó a disfrutar.
Hoy subió otro, encima. Sí, hoy subió otro de la crisis en la cabeza. Bueno, no me lo pulen por la concha de tu madre, era como 5 segundos. Sí, boludo, yo quería que la caen a piñas, la hija de puta. Es que yo esperaba eso. Yo esperaba que, no sé, ahora en el siguiente video sea uno de que le empieza a acariciar la cabeza y ¡pum! Pero puede ser que ella como que se tiró diciendo, puse ese video pensando que les iba a gustar y a ustedes fue como, no, pobre Marín, no quiero ver eso. Ah, no, eso fue en medio de un stream. ¡Son unos cagones! Sí, todo el chat es como, ay, cómo le pegan a mi wife, nosotros los Zerodachi y los vamos a matar. Igual eso fue con el primero, ¿no? Claro. Después tuvo que subir el segundo. Y el video es, pues a mí me gusta. No. Es que cuando en el primero, que donde la bofetean, ahí sí se pone mal y se llora. Se pone a llorar y se va corriendo. Y después subí el otro al día siguiente. Cuando el cuerpo gorila. ¡Pero basta! ¡Basta! ¡Mira! ¡Bien mal! La era del Jack. ¡Qué tu madre! Voy a dejar el meme que hice al respecto. Lo voy a ver. Ah, sí, buenísimo. El absoluto hombre loco. O sea, ¿qué es más triste que regalar 10 suscripciones? Regalarle 10 suscripciones a Radio Funda. Bueno, invertimos. ¿En qué? En pura hueá, en concurso Julián Malo. En pagar en YouTube para hacerle clase. O pagarle una hueá que hace gratis. Y la weá pa' culiarnos VTubers, ¿qué hacen? Nos mandan puros covers los hombres. Váyanse a la mierda, weá, no queremos eso. Floppy, poneme la imagen. Pasame ya. La repe, Floppy. Aquí va. ¡Es momento de hablar! ¡Qué alegría! ¡Qué momento! ¿Saben que tenemos nosotros? Un concurso. ¿Y qué pasa en ese concurso? En ese concurso vos podés ganar $100. Ah, ¿y qué tenés que hacer? Bueno, no sé, toma el ticket, no ponete. ¡Qué felicidad! No, 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 no. Ponelo más grande, al menos, para que se vea mejor. Para que se vea por qué este rimón es un chupapito. Qué hijo de puta. Dios, ya me perdí. Ahí está, mira. Con uno. Tenemos un concurso. ¿De qué trata el concurso? Usted, VTuber, canta el opening de Radio Funa. No lo pasa, nosotros decimos, ¿qué es esta mierda? ¿Por qué participó un hombre? Y gana $100. Así de simple. No es complicado. No sé por qué me imagino una VTuber que con toda su inteligencia de VTuber se equivoca y piensa que el tema de Radio Funa es el de Miguel Bosé y nos manda un video que diga ¡Miguel Bosé, conchetumare! ¡La hago ganar! Sería algo que me gustaría. Entre más voz de pito, mejor. Gracias, señor Viti, un genio este señor. Usted no estaba transmitiendo, señor. ¿Usted no está transmitiendo? No está en vivo, usted. Sí, muy linda su descripción, pero ¿y la RAI? ¿Dónde está la RAI, chico? No sabemos cómo, ¿eh? ¡Qué felicidad! Algún día, le mejoro el layout, yo le hago que se transforme y así me pongo. ¡Bravo, concha tu madre! Ahí está, grande el transforme. ¿Qué iba a decir? ¡Eso! ¡Participen en el concurso! Y si no quieren participar, díganle a las VTubers que participen en el concurso. ¿Dónde está el tweet? Pará. Que participen en el concurso. Ahí está el tweet, ¿ah? ¡Pueden seguirlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este no! ¡Ahí está! ¡Este no! Cerrar el orto, ahí, hágale clic al mío, al mejor, no al Radio Funa. Estás spameando, los mods que hagan algo. Sí. Tú sí spamear todo. El mod que está spameando Colo Colo. Que venga el ASCII del Colo Colo. Así que recuerden, vayan a su VTuber más cercana de confianza y díganle, participa. Trola. O sea, dos de primero le muestro la corneta, segundo no quieres participar en el concurso de Radio Funa. Sí, me encanta como 12 de sincronizado para hacer cualquier duda. Bueno, y también les quería preguntar una cosa. ¿Quieren? Vamos a hacer un barra poll. ¿Quieren que haya más roles? ¿Quieren ¿Puedo votar? ¿Voy a votar que no? ¿Roles? Mientras, sí, Fluffy, bueno, creo que es hora de la imagen del Verdet. De Baku, ¡del Verdet! No sé si antes de que me vuelan loco. Ah, no. Bueno, ya... No, ustedes no quieren ver al Razer, los peligrosos que tiene este mundo.
Sí, boludo, ¿no ves que subió mi tono de voz a 5 decibeles? Ah, puse ano. Bueno, la compresión. Ano. Perdón, eso. Si quieren que hagamos roles, voten, chupavergas. Y de paso, me lo pasan por inbox arroba mejor. Cualquier rol que quieran que hagamos, esas pelotudes. Sí, sí, el chiste. Venga, le bajan del verde. Pongan que no, por favor. De hecho, como está bueno. ¡Bravo, concha tu madre! Y el Lord Clyde. Bueno, Lord Clyde, boludo. Y reclama su lugar con otra cosa. Llegó a quedar pegado con esa suscripción. Un genio, boludo. Pudiera, boludo, le daría un besito. ¡No! ¡Dejen de suscribirse! ¡No puedo ni ver la pol! ¡Dejen de darme dinero! ¡No, no! ¡Malo, malo! Esto no es por el dinero, es por el mensaje que la gente tuvo en la internet. Matinesio creo que quiere darnos algo, pero no sé qué es. ¡No me escriba la justa! ¡Bien hecho, rey! ¡Bien hecho! ¿Ves? Todos quieren un rol rancio como el de Pascua, boludo. El tema es que me los tienen que pasar. Si consiguen algún buen rol turbio de esos de mierda, me avisan. Ah, y antes de que sea mínimo una web de como una o dos imágenes, no un puto fanfic completo. Es suerte. A ver, no lo vamos a hacer todo, es de una pasada. Pero, por ejemplo, el de Ben 10 era un fanfic bastante... Bueno, vos, sale pero... Academia Sonic. No, 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 bueno, sí, todo el mundo. No, todo vamos el... a leer algo de Sony. Pero bueno, como era en My Immortal. La imagen del verde soy la de Kobayashi. Ay, culo lindo. El ator. El pendejo. Ay, soy mexicano, la puta madre. Ah, pero me cojo la guacha. Ya, pensé que vas a decir a la Loli, la concha. Estuvo cerca. Ay, el pibe que tiene... ¿Ese es de Rangu, el Dark Shagami? ¡Sí, el pibe que tiene los cosos de Rangu! ¡Ah, tirame una sub de Rangu, rey! ¡Dale, porfa! No. Tramitame una sub de Rangu. El Dark Shagami, boludo, qué grande. Un genio, el pibe. Aguanta. Muy linda la imagen, ¿verdad? A ver, primer premio. Está... Jackie-chan. Jackie-chan. No reconozco el reto. Está Jackie-chan y está Aventura. Sí, ojalá sea él. Ojalá de repente. Pero... No, cacho, pues sí, ahí está el negro de la de una pareja explosiva. Radio F14. Y detrás de todo está la explosión. Sí, dicen, aguante, ah, literal, con la concha de lora. Me perturba de verdad que tenga más cariño en su animación que animes de combate. Recorrer en el rock. Tokyo Revengers. Sí. Pero no, es la una comedia de Life con Dragona la que tiene animación de lujo, no los otros. Para. A mí esta cosa me deja para el hoyo. Es una, sí, supuestamente una slice of life terrible, wholesome, que te hace sentir tranquilito y tiene mejor animación de combate que mucha mierda que es de combate. Boludo, la animación del anime, o sea, el anime Kobayashi siempre tuvo muy buena animación, tipo la season 1 está re bien animada, pero esta está todavía mejor. O sea, los ojos, vos mirale los ojos. Corny, ¿se podría decir que está que arde? Sí, está on fire. Las tetas de Iruru tienen más animación que todo Record of Ragnarok. Es increíble. Es increíble, me encanta. Está todo, está un poco rápido. Porque cada capítulo que... Pero está que toda la animación de Record of Ragnarok se fue a las tetas de Iruru. Sí, se fue a las tetas de Iruru. Y ahora sí está peor animada que las de Iruru. El estándar de animación de una serie siempre está en cómo se mueven las tetas. No. A ver, ese principio lo tiene One Pictures, que siempre se preocupa de eso. Ya vieron el anime de Isatorre. No lo vimos. Nunca lo vimos. Nadie lo vio. Yo creo que cuando salió la animación ya todos jugaron los juegos, entonces ¿para qué le van a ver la web? A ver, yo no me terminé de jugar Trials of Tribulation. ¿Qué iba a decir? Yo tampoco nunca que se terminó el Trials of Tribulation y todo el mundo dice, es que es el mejor, pero nunca lo terminé. Es el mejor, boludo, es buenísimo. Pero nunca lo terminé. Es el que puso las bolas. El tercero, ¿cierto? Sí, el de vos. Tampoco lo terminé, no sé qué guapo tiene ese juego, culiao, que nunca lo terminé. ¿A todos nos pasó que no terminamos el 3? No terminamos el 3. No terminé el Trials. Y nunca terminé el Trials. Ay, boludo, pero ¿por qué? Si pasa la gran caída de chabón. Empiezo con la mina, 2 segundos después, uy.
Phoenix Wright era una adolescente tetona y ahí la funaron. El mejor enlace es de Diddy, definitivamente, 100%. Ah, no te quería preguntar, Fluffy, ser abogado es como Lisa Turney, pero la parte no de los juicios, sino la parte de, viste, que Fénix se pone a investigar y a toquetear. Lisa Turney es divertido, ser abogado no lo es estresante. Ahí está. Por Puedes cagarte a peñas para conseguir porque aparte es muy raro Phoenix Wright, porque lo que tiene Phoenix Wright tiene dos cosas muy chistosas. Tú defiendes personas, pero tienes como todos los roles de un fiscal. Vas a la escena, investigas como si fueras un fiscal o fuera alguien de la PDI. Y lo otro es que los juicios duran una hora, porque no hay tiempo. Lo cual es cierto, no hay tiempo para esta mierda. Pero los juicios duran 2 años, no una hora. Sí, a ver, okay. Una sesión dura, ponele eso, ¿no? Pero un juicio como tal dura 20.000 sesiones. Sí, tipo, creo que la Loreto estuvo demandándolo al Bardo como por 5 meses. Y ganó el Bardo, por una cosa así. Y pero tipo, él es igual que viven en un futuro 2016 donde los juicios duran 3 días como mucho. Es un futuro donde Japón y Estados Unidos se combinaron, esa es la weón. Sí, vamos a comer unas hamburguesas. ¿Tus hamburguesas, Apolo? A mí me da risa porque en 2016, creo que 2016, sí, en 2016, porque el primer Saturn sucede en el 2016. Entonces, era Navidad del 2016. Creo que 26 por ahí. No, 25. Y el Carlos no me acuerdo dónde había salido. Entonces yo le hablo por Facebook. Pues yo estaba en su casa. Y le digo, Carlos, pasó lo urgente. Y me dice, ¿qué pasó, chabón? Y le dije, arrestaron a Lecho, a Edgeborn. Y recuerdo claramente como, literalmente el Carlos me dijo, sos un pelotudo. Pero lo sentí como que... Esta weá me llamáis. Este día le di asco. Para esa weá me estás echando la bola, pelotudo. Fue increíble. Y sí, habían arrestado a Edgeborn. Pueden leer también. Había bloqueado ese recuerdo, weón. Ese recuerdo no, es una vicepresidenta. Igual, en una novela visual de abogado y juicio, donde los personajes se repiten en todos los juegos, todos los de Pro le iban a arrestar a ellos, weón. Sí. ¿Cierto? ¿Eso? O a acusar a Maya de nuevo. ¿Qué podría tener más? También. Maya. ¿A Maya o al amigo de Fénix? Hermano, eche, usted está llamando ayuda. Fue literalmente eso. Sí, weón. Igual me gusta mucho que por términos de espacio dijeron, puta, no podemos hacer tantos personajes, así que repitamos lo mismo siempre. Y a la gente le gustó eso, como que le daba un carisma de que la vieja de mierda estaba en todas partes. La vieja chota. Y cada vez la vieja chota le daba un papel más ridículo. Es buenísimo, es un personaje excelente. Le hicieron aparecer hasta en el spin-off de Edgeworld, boludo. Es que la vieja tiene cabeza en todas partes. ¿Cómo le llamas? Edgeworld. Edgeworld. Se pronuncia Edgeworld, porque es Edge y Sword combinadas, entonces Edgeworld. Se pronuncia Hedgehog. Pero yo creo que le digo Edgeworld, porque soy un chupapi. Hermión. Es como ese cómic de Metroid que un chiste por escrito que dice, ay, esta espada está barata. Así no se pronuncia Sword. ¿Cómo se pronuncia Sword? Ay, debe parecer un imbécil. Es un juego que sucede en Japón, pero la traducción pasa en los Estados Unidos y Phoenix les encantan las hamburguesas y no culea menores, importa. Oye, Nick, vamos a comer las hamburguesas. Imagínate no culear a Maya. Digo, sí. Pero con la forma de. Tenía ahí dos hermanas, menos mal la chustante, weón. Acá está. Tal vez me lo encontré, boludo, Maya, cambiarme de carrera y volverme abogado solo para reencontrarme con mi amigo de la primaria. ¿Me hace gay? Un poquito. ¿Pero es una escalera o una escalerilla? No empecemos. Vamos a con eso, conchetumare. ¿Cómo vamos? Es como la diferencia entre escala y escalera. ¿Qué? No sabía, ¿cierto? No. No empezó con esto, por favor. Una escala cualquier escalera, ¿no? Que se pueda mover. O sea, como por ejemplo esa guada de palos culiados que tienen los bomberos, como esa guada que podéis sacar de la superficie, la apoyáis y entonces en ella. Mientras que una escalera está fija al piso, como la escalera de las casas. De dos pisos. Si tú vas a decir, Jack, por favor, deténgase. Sus hijos lo quieren volver a ver. Dale el dinero a ellos. No quieren verlo, yo no voy a hacer la fama máxima. Mira cómo estoy esquivando esta suya, boludo. Cabrón, ¿y alguien va a regalar su
y déjale mínimo una al Mazer. ¡Sí, tú al Mazer, pobre Steve! No, Mazer, no, tú vas a tirar como todos los mortales, weón. Sí, tienes que agarrarla, ¿no? Por los campeones. ¡Felicidad! Tienes que esquivarla, en realidad. Juego para esquivarla, weón. Es un pelotudo el que agarre la sub, cabrón. Mira, cuántas sub regaladas y ninguna. ¡Qué felicidad! A ver, en su defensa, es que somos tan famosos que hay tanta gente para soltar la sub. Así que dale. Igual, pero pueden dársela a alguien directamente, pero eso no es divertido. No. Bueno, cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo, posta. Yo nunca lo he hecho. ¿Seguro? No creo que te cobren más por dársela a alguien. No, bueno, pero te pueden cobrar menos por no dársela a alguien específico. Tiene sentido. Imagínate una empresa cobrándote menos. Imagínate. Imagina eso, es imposible. Bueno, pasó Twitch. Te pagan menos, pero les cobran menos. Boludo, me gusta la imagen del chabón que está de jefe, que tiene una banana ahí toda turbia. Muy bueno, pero muchas veces me han quedado como jefe. ¿Pero dónde? En la. ¿Viste que Fluffy tiene ese donde el último que dona se transforma se en jefe? En jefe. ¿Sí? Y le tenés que ir bajando. Bueno, el que está ahora es, no sé, Sir Bananón. Y tiene una especie de Dancing Banana en 3D vista desde una cámara muy extraña, que es muy turbia. Me encanta. Mirá la pantalla cuando nos donen, que pasa todo el tiempo. Mira, ahí está pasando ahora de vuelta. Mira, mira, mira el zoom. Mira el zoom, mira el zoom. Any moment. Bueno, ahí no viene. Ahí va a salir. En qué momento. Había un meme de Phoenix Wright que me gustaba mucho. Que salía ¿qué? Como. Salía tanto Phoenix Wright como Maya bailando terrible para el pico. Y decía una wea como. ¿Qué? ¿De qué, boludo? Decía una wea como. ¡Te muteó el Carlos, boludo! ¡Te muteaste! ¡No! ¡Para, de qué! ¿De qué? ¿De qué? ¿Para, de qué? ¿De qué? Y nunca volverá a pasar. No. Fue el mejor chiste del Carlos y no nos van a dejar pasarles en un millón de años. Igual creo que la conclusión no, era que en el web me salían tanto Fénix como Maya y decía: su señoría, we don't give a fuck, y se ponen a bailar. Conmigo, un meme de 2014. Vamos el web, culiado. De 2014. De 2010. El Saturnio tiene razón. Si ustedes van y agarran, copian el link de este stream y se lo pasan a otra persona, podríamos ser 680 personas mirando. ¿Por no, qué basta no van? Con la estafa piramidal, weón. Le pasan el link del stream a alguien y le ponen, che, están hablando de vos, enter. Y ahí ven cómo viene. Y nosotros vamos a estar buscando a quien sea que entre, a quien sea. Vos le tenés que mandar el link de Radio Funa y le tenés que poner, pinta coger ahí con los ojos. Y ahí. Me funciona siempre. Yo, pero ¿los ojos o el ojo solo? No, los ojos, los dos. El ojo solo es para otra cosa. Si no hay emoji, es serio. Y si hay emoji, no es serio. Recuérdenlo. Te voy a matarte. Ya nos tiró el café de Alexis, que espero que esté rico el café de Alexis, y se pregunta si la Polo de Justice es tan malo como el fandom lo tacha. Nadie jugó a Polo, nadie. Me veía un par de clips de rango. Me sale bien, Justice es un buen juego, yo lo jugué, a mí me gustó. El tema es que estás tan acostumbrado a Fénix que te cambien el prota porque pintó. Momento Tenma. Como que no te gusta mucho, y encima... Apolo Justice no trata de Apolo. Apolo Justice trata de cómo Fénix es un abogado. Literalmente. Apolo Justice no trata de Apolo. Por eso, en los otros dos juegos que tratan de Fénix volviendo a los juicios, tratan de Apolo. Porque se olvidaron de poner backstory. Entonces le pusieron dos backstory en los otros dos juegos. Muy gracioso. A mí me gusta Apolo, me parece un buen personaje. Y Apolo Justice me parece... ¿Y por qué no te cae bien Tenma? Si es lo mismo, boludo. Tenma me cae mejor... No, no me cae mejor que Mark. Pero Tenma me cae bien. Pero es que a Tenma ya lo vi. Ya vi el mogólico obsesionado con el fútbol que lo maneja a todos. Este es lo mismo. Tenma, weón. Ario. ¡Pero estaba hablando de Phoenix Wright! ¡Bueno, no sé! ¡Decí el Mazer! ¡Él me habló de Inazuma! ¡Supuesto me tenés que hacer de mierda en todo, weón! Weón, estaba hablando de Uma Musume. Oye, weón, es que el Condorito Gol de 73, weón, tiene un chiste parecido a eso. ¡Bueno, a nadie le importa, weón! ¡Basta de hablar de... ¿Cómo se llama esa weá? De fútbol, supercampeones, no sé, weón. ¡Ay! ¡Uma de Inazuma Eleven! ¡Puros trapos chinos!
Aparte, nadie ha jugado a Apolo Yossi. Lo único que sé de Apolo es: ay, qué rica la maguita para correrse la paja. Como que es la hija de Fénix. ¿A quién se culió a Maya? La respuesta te sorprenderá. No, pues no, en serio, ¿quién es la mamá de la mallita? Alguien que no sabemos, creo. No, de verdad, sí, desconocida. No, sí lo sabemos. Fénix llegó y dijo: hoy día voy a tener una hija mallita. Eso no es parecido. Eso no es parecido. ¿Cómo te lo digo sin spoilearte? Pero si no voy a jugar a Apolo, nadie va a jugar a Apolo. A nadie le importa Apolo. Bueno, ay, pues a mí me gusta. Acá, pum, spoiler. Fue una advertencia de spoiler, nos falta algún caso. Ya, la sirena, pum, a la hueonao que está jugando Apolo en este momento. Primero, tuvo, no sé, 20 años. Tercero, váyase de acá. Y cuarto, no permitimos los comunismo y el comunismo. Spoiler de un juego de, no sé, 2010, una cosa así. ¿Qué pasa? Una de las tramas de Apolo Justice, de los plots, es saber quién es Trucy y por qué la hija de Fénix. Porque todos dijeron: ¡ah! ¡Se curió a Maya! ¡No! Trucy es la hija de un chabón que conocía a Fénix, que se cagó muriendo. Y en realidad no, creo que no lo conocía. Ah, el amigo que le acusaban de todo era él, ¿cierto? Fue un chabón que defendió a Fénix, que tenía la hija, y ese chabón se cagó muriendo porque lo cagaron matando. Entonces Fénix dijo: bueno, me quedo con la hija y ya fue. Chucha, ¿qué pasa? Ya que no lo puede pagar, venga mi hijita. Venga la pendeja. Y dejo de ser abogado y me transformo en la... un vago, un vago, básicamente, un vagabundo. Sí, literalmente se hizo un vago que toca el piano en un bar. ¿Qué pasa? Después aparece Apolo, que Apolo le meten en cara a su maestro. Entonces, bueno, me quedo con Fénix en el bufete Fénix y me pongo a ser abogado. Y después resulta que Apolo es hermano de Trucy. Y ¿qué? Que Trucy y Apolo, la vieja, es una chabona que apareció en otro caso, que se llama la Minoir, que es una piba que canta, que es de otro país y no sé qué, no sé cuánto. Que no les puedo decir que son hermanos, que son mis hijos, porque no sé qué, no sé cuánto. Este es el plot de todos. Y me están diciendo... ¡mi ship! ¡Eso es básicamente incesto! Sí, ¡la no, pinche de otra vez! Hay un doujin muy bueno que se llama Love Junkie. Sí, lo sí, es buenísimo, iba a decir ese. Es buenísimo, pero sí sé. Pero conche, tu madre fue uno de los qué primeros, boludo. Pues sí, yo creo que antes de jugar a Apolo me vi este doujin. Yo ya me conocía este doujin, no había jugado a Apolo Yotis. Igual me encanta como dijiste, el weón se cagó muriendo porque lo mataron. O sea, fue el gran, el muerto de Raids ha muerto y por eso lo mataron. Que lo mataron. Sí. Pero la mirada es ciega, en realidad no lo es. Es el cachizo, en realidad no lo es. Y es la mamá de Apolo. Literalmente. Bueno, la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, intenté la trama. A ver, no me entendés ese chiste. Sepan que no me acuerdo 100%, pero yo estoy lo jugué como hace 8 años, boludo. Yo iba a la secundaria cuando fue a Apolo, yo estoy a la primaria encima. No me acuerdo. 100%. Era más o menos así. Hace mil años. En conclusión, no jueguen Phoenix Wright, jueguen Ghost Trick, que es un juegazo. Es la mejor hueca que ha sacado ese sujeto en todo el, su era, su magnum opus. Y fue tan bueno que Capcom dijo: no vamos a hacer eso nunca más, jamás. Sí. No podemos sacar una hueá buena. No podemos caminar esta hueá con ningún tipo de secuela, nada. Esta mierda se queda aquí no va. No es una verga, porque Ghost Trick no solo es una historia muy buena, que tiene unos plot twists de la puta madre, sino que tiene un gameplay increíble y único. Increíblemente bueno. Todos los puzzles son buenos, todos los puzzles son divertidos, todos los personajes son buenos, todos los plot twists vienen de la raja y te vuelan la mente. Todos los mini arcos que hay son buenos. Y no le van a hacer nunca más. Y hay una Loli que está buena encima. Hijo de puta, la teclada, boludo. Sácamela de acá. Una chupadera. A ver, será un juego de mierda, pero mató al WoW, así que es mi amigo el Final Fantasy. Pero tiene un gameplay de mierda, Godham, boludo. Pero Fluffy, si el Final Fantasy fuera tu amigo, estaría jugando WoW. Cierto. Exacto. El problema de Apolo es. Sí, nada. Creo que la cosa de mierda de Capcom es: ah, pero es que Ghost Trick no vendió. Sí, no vendió, pero en 10 años después todo el internet le chupó el pico porque es la mejor one que han sacado. Es que, a ver, todos esos juegos no venden. Piensa que vender un juego en la DS era complejo igual, porque la DS tiene una librería demasiado grande. Creo que fue la consola con más juegos del mundo, una cosa así. Creo que es la consola con más juegos del mundo, porque son muchos. Tiene una de mierda, boludo. Entonces, era increíblemente más el de que alguien no pillara el Ghost Trick, a pesar de que era un juego. El Nintendox tiene como 20 para el sol.
Imagínate, ¿usted conoce a alguien que compró Nintendox, boludo? Porque vendieron millones de copias. Una persona que compró Nintendox tenía que conocer. Te venía con la DS más que nada. Y yo me acuerdo, a ver, una parte de la experiencia de Nintendox es que directamente empezabas a jugar desde el momento en que elegías cuál edición querías y no sé cuánto. Era Pokémon, boludo. Ay, es que este tiene estos Pokémones y esto tiene estos otros. Cámeme la pija, boludo. Poneme con fue el Ghost que alcanzó el Holocaust de Hololive. Puta, Capcom, ¿por qué? Mierda, boludo. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Otra vez no fue el problema de Capcom. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo hablamos del Holocausto? De que hubieron problemas con las licencias y en Japón tú tienes que licenciar el juego para poder streamearlo y como empresa a Cover le interesaba eso. Alguien se mandó una cagada, jugó algo sin licencia, capaz que fue el Ghost Trick, si me están hablando con el problema lente. Y dijeron, bueno, para asegurarnos que no vuelva a pasar, borramos todo. Ah, que fue cuando empezaron a borrar como todos los bots, ¿no? Sí. Todos los videos. Ah, literally de Holocausto, fa, boludo. Y es porque allá streamear juegos como empresa es un hueveo muy grande. No es como acá de que, fair use y listo. No, allá no hay mucho fair use. Hay licencia para todo. Allá no hay use, solo fair. Es como igual, ese manga que encontré que la idea era buenísima, que era básicamente, los isekai son tan malos que todos los malos son el protagonista de un isekai. Pero en Japón no existe el fair use, entonces duró un capítulo y lo sacaron. Ah, cierto, boludo. Me parece el del creador de Kakegurui. No, espera, no entendí. ¿En Japón existe qué? En Japón es distinto el fair use, no es el mismo concepto de acá. Yo no sé la ley japonesa, así que no soy experto. No sabes la ley ni de acá. Acá el fair use es, pudiste pescar cosas de alguien más y utilizarlas para tu contenido siempre y cuando no sea con fines de lucro, o sea, con comentarios, o sea, con weas así. O sea, cuando hay un video y es muy fácil como 5 o 10 segundos de un documental o algo para decir esto pasó, pero no para... Es muy fácil en Occidente pescar propiedad intelectual de alguien más y decir, no bro, es parodia, es bait, como no sé, es scary movie, ¿cachai? Y entonces no es complejo pescar weas de alguien más para ese sentido. Pero allá se hacía el manga ese que Isekai Killer se llama. Bueno, Isekai Killer se llama Cheat Killer. Bueno, ahí ustedes tienen Google. Ah, Cheat Killer. Ya, pero, básicamente, ya, los Isekai son una mierda. Estoy chato de los Isekai. El que hizo la wea de las monas de donas que no es Kaiji hizo que el protagonista tuviera que matar a los Yikawas del otro mundo porque ellos eran los malos. Porque la premisa del Isekai es siempre el one que en el otro mundo. Es una mierda. Es un nini o es un saco wea y él tiene otra oportunidad. Y tiene otra oportunidad, pero sigue siendo un saco wea, bo. Entonces son todos malos, como que hay que matarlo. Esa era la premisa. No sé, salió. A ver, la premisa era buenísima. Los malos eran personajes de otros. Sí, estaba el chabón, estaba el Kirito, estaba el chabón este esqueletoide, estaban la mina esta del slime, creo, una cosa así. Pero igual lo veías y era. Ah, sí. Por lo menos había uno que se llamaba como Kiruto, ni siquiera le cambiaron el nombre. Sí. Kirito se llamaba. Era muy, pero muy igual. Me parece que tipo... el Subaru se llamaba Honda. Sí, el Subaru se llamaba Honda. Estaba Flair, que era la parodia de Aqua. Sí, técnicamente es básicamente un The Voice, ponele. Había uno de Overlord, había una Bacarina. Sí, más populares. El de Slime, esta. De hecho, no había ninguna referencia a Mushoku Tensei, eso sí. Tensei. Mushoku Tensei, esa. Ese la que ya estaba fuera de posible. Yo escuché de eso, bueno, boludo. No, es buenísimo. No había nada. El título del video era como. Bueno, este fue cancelado, hay que ir. En Japón, ir y poner Mario a tu hijo. Pasa que el weón que empezó con el tema de que lo cancelen era el creador de Mushoku Tensei. Probablemente era porque no había una parodia de él. Ahora, si tú en Occidente haces esto, que creo que lo hicieron con The Voice, me dijeron cuando, que la premisa de The Voice era parecida The a la Voice, de Invencible, Injustice, incluso. Tú algo como The Voice o Invincible y tú estás parodiando propiamente el juego de alguien más, tú puedes decir que es fair use y no te demandan. O la demanda la pierden. Salvo que tu abogado sea muy bueno. Pero en Japón se lo toman mucho más en serio porque todo es con licencia. Es muy delicado. Y creo que la novela o el manga duró un capítulo. Sí, eso no me pasó. Y fue mal porque yo vi la premisa y me gustó mucho porque odio lo hice ahí. Sí. Todos. Sí, hubiera sido buenísimo. Por eso me quedo con el ¿cómo se llama? El Healer God. Ah, el Red of Healer. Red of Healer. Es como con Konosuba, en el cual es como la premisa es tan imbécil que la damos vuelta. Y para mí Konosuba y Red of Healer son como sátiras muy, muy estúpidas.
Quiero cambiar el tema 2 segundos para decir que se confirmaron los leaks de parte 6. ¡Le fucking ahora soy con pela rosa! A ver, me con tremendas metas. ¡Yo link con tremendos bunker badunker! Bien. Catonca, patonca. Bunker patonca. No vean Isekai, jueguen con parte 6. Sí, no, el único Isekai que pueden ver. Quiero verme una cosa y me mandas a jugar un juego. Pero duda. El único Isekai que pueden ver es el capítulo 46 de Radio Fura. Sí. Esa semana no hicimos nada, te quedaste inconsciente como una hora, vino el anime, nos chupó el pico y pero no fue Isekai. No, bueno, pero fue un Isekai, ¿no se acuerdan? No. Yo me acuerdo a Nimo haciendo durante una hora nomás. Sí, sí, pero nunca lo puse ahí. Nunca. Pero cabrón. Yo me cogí al alien. Tenía ahí una corona chiquitita, el Quick era clérigo, me parece que era. ¿En serio no se acuerdan? No sé de qué estoy hablando. No. Ojalá tener una corona chiquita, boludo. Sí, era Skeletor. Contrario, por favor. Juanca, estás liando de vuelta. ¿Qué te dije de Verina Sumante de venir acá a Radio Puta? ¿No ves que la trama de Orión te está afectando, boludo? Sí, boludo. Espera, ¿vivo Verina Suma? No, mate, eso en verdad no pasó. No pasó. Pero Suma es mejor que Radio Kilo, mejor que Sil Hero, mejor todo lo demás. Pues, nos había preguntado cuál fue el quilombo que tenía Isa Thorny con Sherlock Holmes. Perdón, Sherlock Holmes. Es que simplemente creo que no hubo ningún comunicado oficial, pero realmente usar a Sherlock Holmes como personaje creo que tiene copyright en Estados Unidos y tenés que hacer cosas, así que ellos simplemente para evitar que hubiera problemas, simplemente dijeron vamos a cambiar el nombre a Sherlock Holmes por Sherlock Holmes y a Watson por creo que Wilson Amelia. Ay, qué rico. Es una piba Watson en el juego, se llama Iris Watson, acá es Iris Wilson ahora. Eso, creo que es una cabra chica, ¿cierto? Es una loli, sí, la quiero coger. Oh, digo, qué forma loli más fácil, ¿no? Decir, o sea, ¿cómo hacemos más? Watson appeal es una loli y Sherlock Holmes es literalmente Joseph Joestar. Creo que hasta tiene la misma voz. Es increíble, es un excelente personaje. ¿El del muerto? El del muerto. ¿Popota? ¿Es el viejo? No, el... Te estoy diciendo el muerto. Sé que estamos cambiando de tema cada 3 segundos, pero Kaifuku me gusta mucho por el hecho de que es la única obra de arte que ha hecho que cada escena de sexo me dé mucha risa. Eso, ay, cuesta, también. Eso cuesta que una obra te hace que en cada escena culiar te dé tanta risa, weón. A mí me gusta cómo en los últimos episodios la básicamente es, bueno, voy a cogerme a estas minas al lado tuyo para después cogerte a vos. O para que tengan ganas de coger. Yo creo que la escena que va a ver es cuando introducieron a la feral, a la loba, y es como, bueno, te salvó el pueblo, quedan 2 minutos, vamos a culiar porque sí, listo, ahí está el episodio. ¡Sí! ¡Eso literalmente es rapidito! ¡Ay, yo me reí bastante! Y le sale el trigger warning, la violación, a la mala, que... No, muy serio hasta que le pega la bofetada con el pico, ahí ya me reí también mucho. Buenísimo. Ah. El tema del Gunse, buenísimo. Entonces es un hentai. Sí, anime. Técnicamente. Pero para eso me veo los reviews, weón. Pero que no era eso, era adaptación de un isekai muy cochinón. Y ahora todas las páginas de hentai están como, aquí tenemos Kaifuku sin censura, cabrón, win. A ver, yo esperaba vermelo siempre sin censura. Porque si no, qué chiste. Pero qué chiste, ¿no? Si no puedes ver el pinazo en la cara, ¿realmente estás viendo Kaifuku? A ver, la única parte que me interesa son las venganzas. Pero después, bueno, vamos a ver. La pregunta no sería No me hables de censura, aunque me acuerde Hibrachi. El capítulo de la semana pasada, no el de esta semana. No hables de esta semana porque no lo hemos visto todavía. No lo hables, pero curioso. Mañana. Sabemos que se liqueó el lunes, pero... Chitón. Ojalá se lique este lunes, así vemos dos. Hablando de censura, pónganse de acuerdo con lo de Tokyo Revengers, por favor. ¿Cómo van a censurar esa cosa? ¿Lo hacen o no lo hacen? Es que lo hacen. En todo lado, censuran, esa buena. Pero lo hacen de forma distinta. En vez de simplemente removerla y poner algo negro encima, le ponen ahí. Pero hay escenas donde censuran el logo de la Tokyo Majin y se ve igual. Es como está ahí, como es como que censuran que la ahí parte de atrás, pero la parte de la moto o la parte del brazo se ve igual. Encima lo hacen mal.
Es que lo hacen mal, boludo. Es que, no sé. Encima me da risa porque censurar la Manji de Tokyo Revenger es literalmente decir que ese es el signo nazi, cuando no lo es. Esa es la cosa, no es el signo nazi. Vos estás haciendo un programa mal. Y lo que más me dio risa, que no sé, todavía está la imagen por ahí, que cuando empezó el primer capítulo donde hubo heavy censura, que creo que fue en el 3, que es cuando aparecen los de la toman por primera vez y hubo un montón de paneles estáticos con mucha luz, Monos Chinos lo subió sin censura, pero ponía Tokyo Revengers sin censura, y salía la cara de Takemichi y abajo literalmente la bandera nazi. La bandera, como para que sí, sepas, los buen imbéciles. Descaradísimo, chaval. Dios mío, son unos pelotudos. Bueno, chinos, por favor, pongan el anuncio de Radio Funa y les pagamos. Pero igual, eso de la censura, ¿viene de allá, de Japón? No, es de acá. Porque uno pensaría el problema es de Occidente, que dicen, ay, cualquier esvástica es nazi. No, porque los japoneses cachan qué mierda están haciendo. Pues. Allá la esvástica, otros medios también, pues. Sobre todo en, no sé si el hinduismo, pero en temas religiosos. Pues. Eso recuerda a ese wonk de Higurashi, que uno de los pandilleros en el arco culeo de Mion y de Sion. Que el wonk tiene en el peinado la esvástica, pues. O sea, la wea. No tiene peinado de plástico. Eso no, claro, fue censurado. Bueno. No. También el que habían censurado no era el Neji. Que Neji en Naruto 1 tenía una esvástica. Sí, Neji también tenía. ¿No? Que lo cambiaron por una cruz. Por una cruz, una cosa así, lo cambiaron acá. El que no cambiaron así, esta weá que tenía el. Este cabrón culo, el de Kimetsu no Yaiba. Que tenía una weá con. Que su. Que su pendiente culiado tenía como una bandera culiada. El falsito ese, ¿no? De que es el sol de oriente. Una cosa así, ¿no? El sol. El sol sí, que explota. Que es el símbolo de Japón. Es la bandera de Japón en guerra. En la que está en guerra, sí. Sí, el del imperio, ¿eh? Creo que sí. Por ahí no dice Kimetsu no lleva juntos. No, a ver, Kimetsu no lleva juntos porque Kimetsu no lleva es una mierda. Pero no. Está bien animado. Me da igual. Pero no carrea la trama de mierda. Esa es la cuestión. Una vez. Pero la Loli con bambú no carrea. Muy bien intencionado. Me mandó una serie china. Que era como el rey de los gamers. No me acuerdo la guay. Y era algo chino. Y había muchos estudios metidos. Estaba tenso. Metió el plato y tal. Y dije: es hermoso la animación. Pero la trama es tan mala, weón. Fue ese periodo en el cual habían puros mangas tipo Solo Leveling. Donde la el trending era un isekai pero en jueguitos. Y todo era muy bonito, pero la trama siempre es tan mala, weón. Por lo menos solo era entrete de leer, pero aún así tenía que comerte un montón de mierda. Es una verga cuando animan bien cosas de mierda y animan mal cosas por ahí. ¿Verdad, Record of Ragnarok? Pero eso va a ser. Tuvo la decisión de dar como, no sé, 2 meses para animar Record of Ragnarok. Le dieron 2 meses, 3 meses. Literalmente 2 meses para animarlo todo. 2 meses. Extraño, bueno, podéis meterle simple plata, pero si no le ponéis tiempo, te va a quedar como la mierda siempre. Te va a quedar como el otro. Igual, pero la plata es buena. Ustedes wean a Dragon Ball Super, weón. Sí. Ustedes. Bien, viendo la weá que le hicieron Record of Ragnarok, weón. Lo peor es que Dragon Ball Super tenía pésimo dibujo, pero al menos de vez en cuando una animación buena se rescataba. Recuerdo raro, no ni pedo. Pero que el problema, eso lo hizo Toei, ¿cierto? Sí. Toei ese estudio que es como, tengo que hacer semanalmente la guay de Dragon Ball, la guay de las PQ, la guay de Sailor Moon, la guay de esto, la guay del otro. Sí, los señores, no sé cómo hacen tanto. Tiene que la guay de One Piece. Luchado. Es que siempre favorecían a One Piece, boludo. Baja. Pero no, con One Piece experimentan la. Con One Piece experimenta la animación para después hacer otra serie, weón. Para mí fue al revés. Mira que sean de proporción cada 2 segundos. El chabón que hizo la animación de la película de la de Broly, de Dragon Ball Super, después empezó a animar los episodios de One Piece, boludo. Porque a todo el mundo le gustó. Es que ese señor animó muy bien. A ver, obviamente en una película con presupuesto donde solo tenés que hacer 2 horas se va a ver bien. Es que One Piece también se veía re bien. Aparte, más allá del puro relleno que había, también se veía bastante bueno. Ese señor animó muy bien. Que no lo trajeron para la nueva película, ¿no? Porque mostraron el diseño de Goku y se ve medio del orto. Espera, ¿qué es que es más que CGI, tampoco es que vamos a ver de animación. ¿CGI la película nueva de Dragon Ball? El trailer por lo menos lo es. Nah.
No, Mister, es un Goku moviéndose por 3 segundos nomás, weón. Sí, cierto. Eso, es que es el trailer. No, no es ni teaser. No es ni el trailer teaser, y se pone. Bueno, sí. No sé qué es un ahora, teaser, ¿no? Es la definición de teaser, porque solamente estoy mostrando algo para molestar de que viene la weón. Ni siquiera es con fondo ni nada. Es claro, simplemente claro. Goku moviéndose un poco y se mueve un poco y no tenía aparece el logo. Después le preguntaron, ¿esto es parte de la película? No. 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 Pero, ¿cómo se llama la película nueva? ¿Super Hero? ¿Una verga así? Sí, se llama Dragon Ball Super, Super Hero. Ay, no, que no sé, una transformación nueva. La historia no ha terminado. Está mal. No, el manga sigue. A ver, lo único que me hypea es que por fin vamos a ver a Goten y a Trunks medio adolescentes. Como lo vimos en el torneo. Oh, se van a crecer. Sí, por fin. Deberían, porque está Pan medio con el traje escolar. Con de Kinder. Pero por ende, es lo mismo que estuvo en el torneo este del final de Dragon Ball Z. Oh, ya no hay. Ok, pero wow. Yo le digo una cosa muy importante. Okay. Yo sé que Dragon Ball Super terminó en el torneo este de mierda de Jiren, que no sé qué, que gana de 17. Sí. El manga siguió con el boludo que le faló. Después es Broly. Eso iba a preguntar yo. ¿Cómo después es Broly. Después pasa Broly. Después es Boros. Después pasa. Pero en el manga cabrón. No menciona lo de Broly. ¿No dicen qué pasó? Sí, sí pasó. Dijo, después del torneo del poder, nuestros héroes también se encontró con un oponente formidable. Pero eso es para otra historia. Sin embargo, desde lo ocurrido se volvieron aún más fuertes. Pasa lo de Boros. Pasa lo de esta nueva saga. Y al parecer esto ocurre después de esta saga o no. Ahí ya me perdí. De cómo. Esta película. Eso lo sí, después, seguramente después, porque claro, Banner ya está más grande. Y nada, nos mostraron unos diseños de medio decentes con colores del manga antiguo. Porque está Piccolo más amarillo. Y por ahora no nos mostraron mucho más. ¿Y qué onda el Vegeta sin cejas? Eso es del manga. Prácticamente Goku se está transformando. Se tiene como maestro a un ángel, mientras que Vegeta tiene al dios de la destrucción. Ok, va ganando Goku porque los ángeles están más fuertes. Ay, pues sí. Goku le gana otra vez. Goku le gana y Goku siempre gana. Vegeta modo primitivo, así se llama. ¿Tiene un nombre esta transformación o algo? No, todavía no. Pero simplemente Vegeta sin cejas. Pero, ¿y cómo terminó la saga del prisionero de este? ¿Ganaron esto? De Boros, supongo. Sí, Goku se metió el Susano, le ganó. Y medio confuso y básicamente por fin relacionaron dos sagas distintas que es, bueno, Boros se murió, pero hay alguien que quería derrotar a Boros primero. Entonces, con las esferas pidió, bueno, quiero ser el más fuerte del universo. Saluda a la huevona que nos etiquetó en Boros fumando. Felicidades. ¿Pero se supone que no pueden hacer eso? ¿Cómo que no se etiquetó? La claramente ahí la hueva. Y el coche solo se puede atacar a cada uno. A cada uno. A ver, chiquillo, antes que era un ébrigo. Chat o a las reglas del chat. Sí. Primero, nada de etiquetar a los admin. Nos da paja ver la hueva. ¿Cómo lo hizo esta nave? No sé, boludo, ni siquiera ve el mensaje. Yo lo baneé y eso le borró los mensajes por alguna razón. Ah, pero ¿qué pasó? Sí, eso pasa cuando ¿qué hizo arroba a nosotros? Un terremoto, sí, cabrón. Nos taguió a cada uno de nosotros. Ah, ok. Bueno, sí, ya saben, no nos taguen para pelotudeces, chicos. El Wes se estaba quejando de cosas de que, ay, los admins me taguearon, así que voy a taguearlos yo. No, nadie te taguió, güey, no, fue un everyone, no es para ti. Sí, weón. Taguemos a todos. Sí, los ángeles. Especial. ¿Cómo van a taguear a nosotros? ¿Quién ve un everyone y dice, ay, quién me pingió? A mí, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Me sorprendería, weón, cada vez que me dicen ya, weón, las veces que me toca a mí parchar el everyone, lo escribí una pura vez porque, weón, lo hice, 3 segundos, oye, weón, no me taguees. Es como, conche tu madre, qué weá. ¿En qué momento vos fue? Hay opciones que dicen, oye, si te molesta el everyone, puede ser que no te pingue el everyone. Pero así no puedo saber cuándo mis VTubers favoritas están streameando, boludo. Shoutouts a todas las VTubers que tienen un Discord para avisar eso y nada más. Y van a hablar a otro Discord porque el Discord comunitario no lo usan. Por favor, Loki, vas a la parte de fanart.
Uno, mira todos los parar del Carlos vomitando la mochila. Ay, quiero ver eso. Ay, cierto. Hay uno muy bueno que lo veré. Por eso, parar, por favor. También por el mío llamando por teléfono, que soy yo pidiendo helado a las 2 de la noche. Top, está muy bien. Son muy lindos. Muchas gracias por todo su fanart, gente. Nosotros los vemos. Así, más arriba también hay un fanart ahí del Mazer el Quick. Sí, boludo, justo que estaba hablando de Dragon Ball, estoy como esto porque soy chiquito. Está chiquito, ay, no, pues está chiquito. Ay, yo creo que es más por el peinado. Ay, bien, sale color supremo así. Qué wea. No, mega wea, eso no va a revivir, el dale color. No, me no va a pasar eso. De hecho. Perdón, persona encargada del audio content de Radio Funa. Estás por ahí. Me pregunto qué será. Está buenísimo este. Buena atención, hijo. Sí, gente, pueden mandar sugerencias al out of context de Radio Funa. Por cierto, que teníamos los DMs cerrados por alguna razón. Sí, la otra vez me llega una recomendación de che, te paso esto. Y yo así como, ¿qué es esto? ¿Por qué me estás pasando eso? Que era tipo Fluffy diciendo en la cuenta Radio Funa, sí, sí, aguante el comunismo, una cosa así, me culé animo, algo así dijo. Y yo dije, ¿por qué me pasó esto? Si me culé animo, siempre les cuento la historia cuando estaba en pausa. Es muy buena esa historia. Lloro cada vez, boludo. Y yo le digo, ¿pero mandaste en el auto context, mami? Y me dijo, ay, que tienen los DM cerrados. Y yo así, bueno, mega wea, digo, admin del auto context. Dale, abrí los DM. Totalidad mega wea. Y le pueden pasar sus aportes al pibardo. Cosas tan divertidas como... Y no nos podemos olvidar del chiste de... Anoche nos estábamos acordando con los cabros de Dale Color cuando el Megawatt vino acá a nosotros al show de radio. En ese entonces era la radio... Bueno, era una de las radios. Y estaba el grupo de WhatsApp y el Aranda comentó que se guató un culiao hoy en lugar de mí. Me imagino a Megawatt diciéndole, yo no soy el admin de Autoscope de Radio Funa, miren, acá hay una foto con él. Sí, 100%. Que en Valle de Aranda lo mataron por ese comentario. Lo mataron. Tenemos mensajes importantes que dar, ¿no? Ahora en esta pausa. No. Sí. Es una orden disfrazada de sugerencia. ¿Qué tal si vamos a una pausa, guiño, y damos los anuncios importantes? Guiño, guiño. No, él es Quick. Bueno, bueno, mira, cabro, vamos a ir a una pausa con nuestros auspicios, bien cortito. Vamos a intentar revivir y a la próxima vamos a ver con ¿qué pasó con Boku no Hero? Que es una mierda. ¿Qué pasó con Digimon Tamers? Ay, que está bueno. Bueno, será otro raro. Mira, vamos para buena. Anuncios de, no sé, que Juanito Gamer HD Triple X nos se dio follow. Bueno, y cuarto, no es comunismo. Ya, nos vamos a la bolsa, cabrón. ¿Se acuerdan cuando defendamos a los followers? ¡Denos plata! ¡Denos plata! Buena, VTuber con talento y problema de autoestima. ¿Querís ganarte $100? Bueno, deja entonces de verme unos chinos con copyright y ponte a cantar el opening de Radio Funa, vos conchetumare. La weá es súper simple. Vos ponés el fondo verde con tu modelo, cantáis la caga de opening y la gente vota por ti para que te ganís 100 putos dólares, weón. Todo lo que necesitáis saber para las bases del concurso, hasta el archivo está ahí mismo. Está en esta caga de link que te dejo a la mano. Tenía hasta la letra, weón. Vos mandáis la weá y la gente decidirá si te merecís $100. Si no, puta 70. Y si no, hasta 30. Pero de una weá que vos así gratis, coche tu madre, te vas a ganar igual. Anímate, weón, estos monos quieren brillar a su estrella. Y esa estrella puede ser tú. ¡Viva la muerte, el viejo coche!
culiao enfermo. Y el otro día cuando estaba en San Antonio me preguntó, oye, loco, ¿dónde venden una maldad por acá? Y yo como toda mi vida he tomado copete, concha tu madre, pensaba que era un rosito, un vistito, una chelita, un vinito con coco, una weá así. Que escucha tu madre me dijo, no, no ando buscando copete, y lo que ando buscando cocaína, me llamo unos saques, a weonar, enfermo mental, la cocaína produce insomnio, trapo y la concha tu madre, que cambio por lo menos el alcohol es el arte, te pone bajero, relajado, el sistema nervioso, a weonar. Shit, here comes Pac-Man. Yo, yeah. Where it is, motherfuckers? Vamos a tener que hacerle un doblaje a esa wea.
Por mierda, favor. Tiene Pac-Man. Quiero ser Pac-Man. ¿Para cuándo Radio Funa dobla? ¿Qué? ¿Qué? Ahí sí. ¿Qué? ¿Cómo? Radio Funa dobla. Sí. Sí, ya dice, bueno, la siguiente es una parodia de. Bueno, ahora sí, tenemos que anunciar algo. No sé, amigo. Concho, tu madre, gracias a por suscribirte con Twitch Prime. Aguanta, porque me compraste el tiempo para poner la imagen de nuevo. Ya te viste el trailer. Te boludo, el trailer de parte de está buenísimo. Por favor, véanlo después. Elige la cierta. Eso, vamos a hacer la más resumida. Tu VTuber puede salir una cita conmigo y ganarte también de paso $100, que nunca están de más. ¿Cómo canta el opening? Eso, el tweet, ¿dónde está? No sé, se me perdió. Ahí en el Patiño, ahí está la mención. Listo, terminé, esto es un crucero. Tenemos que. Che, pero ¿para cuándo tenemos que decir que el verdadero premio eran los amigos que hicimos en el camino? Sí, aquí está el tweet. Digo que amigos éramos cierto que participó a puro hombre. Pero las VTuber no hacen amigos, se pelean porque se roban el nombre o algo así, no sé, que yo te sorprendo. Algunas cosas. Sí, las cosas. Se por pelean con tus amigos. Por favor, presiónenlo antes de que el Horny se eche la cuenta de nuevo. No, a ver. Hijo de puta, ¿cómo te pidieron la cuenta de Twitter? Esa VTuber estaba re buena, tiene el pelo rosa, es su cubo, come y duerme. ¿Qué querés? ¿Que no le muestre la pija? Pero hay 20.000 boludas, ¿por qué justamente a la menor? Eso lo hace más rico. No, hermano, es que no pueden tener todo el Twitter, que se meten 6 IP distintas lo van a bloquear. Bueno, que la tenga el Wanka Wanka, hace los trailers y el Horny. Esto no va a salir mal, no va a salir mal. Salió mal a los 2 días. Cabrón, me bloquearon la cuenta de Radio Funa. Señor de mejor, ¿qué fue lo que hizo? A ver, la VTuber me estaba dando mucha bola. Entonces, no, el otro chico, Horny. Acaba de ser chiquito. La verdad, de paso, quizás le voy a salvar la vida a 300 personas. ¿Qué pasa? Le voy a contar la historia de lo que pasa. Yo estaba muy feliz. Tranqui 120 en la cuenta de Radio Funa. De hecho, estaba pensando subir un meme para esto del concurso en no sé cuánto. Y me estaba fijando la configuración de las cuentas, ¿no? Tipo, qué giradas tiene. Y entre las cosas que tiene la cuenta estaba mi fecha de cumpleaños. Y yo dije, ¿por qué está mi fecha de cumpleaños? No quiero que salgan globos el día de mi cumpleaños, porque se van a confundir. Quiero que salgan globos el día del cumpleaños de Radio Funa. Entonces dije, bueno. ¿Qué se va a confundir, boludo? Radio Funa no tiene cumpleaños, es una marca. Ni siquiera una marca. Tiene cumpleaños, es el aniversario. Entonces dije, bueno, le voy a poner la fecha de cumpleaños. Hola. Cuando tiene que ser. ¿Cuándo cumpleaños Radio Funa? Creo que si no estoy mal es el 7 de julio. De 2020. Hice eso, apreté enter y Twitter me dijo: no, pero culiao, ¿cómo te atreves a tener 2 años y tener una cuenta de Twitter? Baneado. Y fue como: ah, tú eres el ahueonado que celebra los cumpleaños de los monos chinos, ¿cierto? Sí. No, un problema. Happy birthday historic. Ay, no puedo creer que Radio Funa y mi waifu cumplen año el mismo día. Tengo una consulta. Tengo una consulta. ¿Ustedes son de esos buenos que también se dan los cumpleaños a sus mascotas? Así como, oh, mi perro está de cumpleaños, compré una tortita. Sí. Una torta que no va a poder comer. Sí, porque hay cosas para comer. ¡Bueno! ¡Gracias, Kaiju, por eso por el inglés! ¡La aventura es un argentino revela, la puta madre! ¡Ah, dale, hemos tomado el tiempo! ¡Vanera, Kaipri, como corte, como hasta rey, weón! ¡Vanera, Kaipri, vanera, Kaipri! ¡Bueno, el ASCII del colo, por favor! ¡Ahora te lo ASCII del colo! ¡Ya entendiste, Kaipri! ¡Dale modo a la Kaipri! ¡Conche tu madre! ¿Dónde estás? A ver, ¿cómo hago esta weá? Era guión, madre. Mucho mejor que esa insípida girafona del youtuber que no nos hace reír. Señor Yocho, listo. Justo como dijiste, Kaipi. No, pero bien hecho. Pero Carlos, corta el audio. Carlos, ya. Lo dejás 2 años, boludo, no puedo pensar. Nunca me ayudé. Sí, sí. Como que cada uno aprovechó. Ya, baneamos a alguien gratis, que no sale a Kaipi. Que no sale a Kaipi, estamos pasados. Y Yocho. Increíble. Cabrón.
Bueno, Kaipi, como eres cantante profesional, supongo que vas a participar en el concurso de Radio Funa. Y vas a mandar a tus sims de mierda, patéticos y gordos cebosos que van a entrar al disco de los monos fumando a votar por la gente, porque así, no, así funcionan las cosas, po. Sí. Como tiene que ser. Pero ¿cómo se entra al Discord? Mira, yo te explico. Ah, ahí está el link. Listo, te explico. Haces clic ahí y le haces clic al mono y ya estás listo para votar por... se lee la tula. Kai Pi. Sí, esa. Vamos. Aguante. Bueno, por misión mí. Cumplida. Ahora tenés que decir, ay, mi rey, reacciona al opening de la Kipi. Sí, ay, pero ella subió un nuevo video hoy. Así que, sí. Si algo tiene que aprender del día de hoy es nunca le cambien la fecha cumpleaños en su cuenta de Horny. Twitter a algo menor de 13 años. Horny, vos eras el que en las páginas porno les preguntaban, che, vos tenés menos 18 años, vos te decías, sí, soy menor. Sí. Horny, ¿qué estudias tú? Ingeniero en sistemas. Ya. Si estudias esa weá, ¿por qué te equivocás en una weá tan simple como el cumpleaños? A ver, no tiene sentido que yo tenga 2 años y me haga una cuenta de Twitter. Entonces, ¿cómo voy a hacer un infante de 2 años haciéndome una cuenta de Twitter? Y sabes cómo es estaba viendo el algoritmo que se perdió el mundo. Te retuiteaste a ti mismo, hijo de puta, ese es el Twitter, paso lo tení. Déjame, es gracioso. Soy muy gracioso. Y después dijo, ya cabrón, yo lo arreglo. Hizo el tweet del mismo. De nuevo. Y lo que me dio risa fue que cuando publicó que Radio Funa se murió, Horny comenzó a ganar más followers. A veces no sé si los followers te siguieron por el hecho de que, oh, finalmente matar a esa página de mierda. Hoy Radio Funa, ahora Horny me cae bien. ¿Cómo que Horny para Radio Funa? ¿Cómo que Horny para Radio Funa? Ah, man. Ese era el plan del Horny, weón. Mató la cuenta para ganar followers. Creo que esto de mandarle fotos a menores les gusta. Voy a matar. Y el único problema hasta el momento del Horny es que cuando entra en la cuenta de Funa, el weón no es neutro. A ver, lo intento. Lo intento muy fuerte. Me da risa. ¿Qué promesa? No, nada. Ahora. Simplemente para la próxima, cuando vayas a hacer algo, avísanos a nosotros. No lo antes, hagas, listo. Texto abajo. Cuando vas a hacer algo, decís, no lo voy a hacer. Este buen de Horny malo que me putea, no, que habláis demasiado en chileno, vas a hacer algo más neutral. Y vos, concha tu madre, que wea, a mí me decís que tus cagas de pop son neutrales, po, weón. Pero, ¿cómo ves cómo me venden Pupalú, culiao, cuando estoy leyendo tu cagada de tweet, weón? Es importante, así saben quién es el CM que está hablando, si yo lo... Preferiría que solamente el Guancabán tuviera el Twitter, porque si no lo vaya a convertir en tu Twitter, el segundo. Pero sin mí, ese Twitter no vive. Al contrario, yo sí le comento a la gente. Pero Guancabán, no se murió, weón, ¿entiendes? Chabón. Pero divertido ser CM, la página de Radio Funa. Gordito, solo te metes para ver cómo suben los números, weón. Sí, y subieron muy rápido, gracias a todos por seguirnos a la cuenta de Radio Funa, por favor, participantes. Eso no es el CM. Ah, pero bueno. Y después de poco te bajan 2 de la cuenta. Lo importante acá es que mantenemos el arroba. Ay, qué lindo tema. Ojalá sacarte la concha de tu madre en el boxeo del Wii Sports. Horny pregunta, ¿qué haría el Fluffy? La de Feigo es tan terrible buena. Sí, enviar. Pero acá la pregunta es, ¿ustedes no les darían like a la página de Stikechi en la cuenta de Radio Funa? No, sí. Empezaba a hacer lo mismo, como que decía, ¿qué haría el Fluffy? No. ¿Qué haría el Mace? Aesthetic Echi. ¡Puta la wea! Me imagino esa escena de los Simpsons de... ¡Ay, lo hago! No, ¿qué es lo que me dirá el Fluffy? Horny, quiero que empiece ese pico. ¡A la orden! Tremendo. ¿En qué estaba? Así. No te robes mis memes y mi biografía. ¡Alguien responsable! ¿Quién me puede ayudar? ¡Carlos, ¿qué harías tú? No, quería el Mazer, Static Edge. No, quería el Fluffy, Fedgo. Quería el Hunter, putear VTubers. Quería el Hunter. Eso es.
Se está llevando todos los rebotes esta noche el Hunter, que lo detenga. Sí, que él pare, por favor, no puede ser tan gracioso. No es legal. Pero normalmente lo hace. Bueno, el punto es, Jorge. Sí. Que no se note quién está en la cuenta. Voy a intentarlo. Lo intento. Yo de verdad lo intento. Es una más y le cambio la contraseña. Como los verbos en español neutro y las tildes existentes. A ver, a ver. Oh, me encima la ortografía, hermano. Había olvidado ese detalle. Ah, es cierto. Que sí, la fondo. Verdad que me acuerdo que pusiste tenés, pero sin la tilde en la E. Así que era como tenés. Era tenés. Era tenés. ¿Tenés o no tenés? Influyente como le dice mi vida, chicos. Yo sé cómo manejar las masas. No, devuélveme la biografía, conchetumar. Han pasado 10 años. Es mía, no está tuya, es mía. Jornilla, mira lo que pasó. Si yo pongo la imagen de unos chacareros, Twitter me borra la cuenta, pero tú pones que tenés 2 años y te la devuelven al día siguiente, weón. ¿Viste? Váyanse del stream que otro solo. Lo único que tuve que darle fue mi documento. Y nada más. ¿El lunfardo qué? ¿Qué? El lunfardo, eso sí se le dice al, no sé, la jerga. Se le habla como habla el lunfardo, weón. Ay, Kipi, siempre con tus palabras raras de chica que está donada. Ella es la chica lista. Ella es la chica lista, Kipi. Bueno, caballero, ¿qué les parece? Hacemos lo que dicta el título. Que afortunadamente es hablando que no veo. Sí, sí, sí. Boku no quiere una mierda. Listo, siguiente tema. Listo, se acabó la pauta. Buena, cabrón. Bueno, nos vamos. Hasta luego, gente. Nos vemos, chao, chao. No, pero en serio, yo digo que una mierda porque yo pienso que toda la serie es una mierda. Poné la imagen y ahí puedo empezar. A ver. A ver, chicos, les voy a comentar. Ahí viene, Mazer, ahí viene. Los últimos 50 capítulos de Boku no Hero. Ahí está. Gracias. Yeah. Fan de Radiofuna cuando pase de moda. No me evito hacerme esta juega. Sí, sí, Fluffy, ponte el opening rápido. Imágenes y veo, dale color, la Miko gigante, me encanta. Por favor. Quiero decirles que está muy lindo todo aquí arriba, yo realmente. Pero no se tatúen el tatuaje, por favor. Lo dice el hijo de puta que ya lleva como 3 merchandising de Tokyo Revengers. Sí, me miro por el cuarto. Va por el cuarto. De hecho, gente, spameen esa imagen en el Twitter, por favor. Sí, me estoy sorprendido que todos los que están en este chat no lo hayan hecho. Tipo, acá faltan algunos de ustedes, por culo. Voy a dejar la imagen en memardos para que la descarguen. Clay se mandó un memá. Yo no le digo esto a él, quién. Es cuando muera Radio Pura. No, debí cantar esa. Ahí te vamos, like. Es la última séptima para el ahí está la imagen. Todos al Twitter, Jordi, a spamear. ¡Hurra! Más movimiento, sí, algoritmo, camisa más. Sí, sí, aquí les dejo el Twitter, Jordi, para que lo vayan a ver. Era bait, bro. Ya. Qué lindo, cualquier queja arroba mejor. Cualquier queja arroba megajor en Twitter, por favor. Ya, ahora sí, Boku no Hero. Sí, sí. Eso ¿vieron que Mineta es homosexual? Vaya, vaya. Después de todo, igual a mí me recagaron, a mí me dijeron, no, es que en el último episodio de Boku no Hero en verdad se canoniza de que Mineta es bisexual. No hablaron de una putísima mierda, lo único que me encontré fue a Bakugo siendo aún más homosexual, diciéndole, era bait, bro. No, cuando todas las veces yo en verdad te puteaba, te golpeaba, te odiaba, te gritaba y no sé qué más coronga era porque... Literalmente dice que se mate. Sí, sí. Genuinamente lo trata para el orto. Pero es que en el último episodio Fluffy es buenísimo porque empieza a contarle toda su vida y que realmente él tenía miedo porque tenía miedo, ay, no sé. Muchas cuál. Gracias, donante anónimo. El donante anónimo. Un genio, chabón, dando guita en esta mierda de serie. Te quiero mucho. A ver,
yo lo que voy a decir es una cosa. En el segundo cero, en el segundo cero en que empezó a hablar Bakugo, dije, esto va a terminar como lo mismo que Sasuke contra Naruto, de que simplemente era... Sí, aparte, homosexualísimo a más no poder. Pero, ¿qué iba a pasar esa mierda de que no, es que yo siempre te veía desde atrás porque vos sí tenías algo que yo no, y no sé qué? Y no sé qué más poronga. Y dicho y hecho, en tres páginas, sí, porque en verdad se tardaron una banda en intentar explicarle, no, es que no sé cuánto, que yo de niño, después entré a la academia, no sé cuánto, vi que en verdad la tenés re grande, y yo re chiquita, y me te culés a mi mamá, y no sé cuánto. Uy, y ahí fue como... ¿También viste su Eugenia? Sí, los 50 que hay. Y por fin le dijo así, ah, Izuku, le llama de su nombre posta, y... Suena FNF. Sí, después juego. Al final le dice sí. Perdona. ¿Cuánto está sonando Friday Night, boludo? Sí, sí. Qué bonito. Yo el release. Ah, hijo de puta, el del ceviche. Pero nada, fue una puta mierda. Al final, esto solo es la mitad del episodio. Encima, después de no sé cuánto, como que el chavo, el Midoriya este que no se baña, se desmaya y llega una. Lo termina puteando, una cosa. Horrible. Horrible totalmente. Al final, nos dan como un panel rebate donde nos venden que no, que al final. Es que Uraraka en verdad es un buen personaje y tiene bastante relevancia. Mentira, sabemos que una poronga, una mierda, es básicamente igual a Hinata, sino peor, porque en verdad nos va a intentar a un piso más. Pero están muy buenas. Yo se la pongo más. Gracias, Topo, por regalar 5 subs más. Gracias, Topo. Gracias, Topo. Gracias, Topo, por salvar este momento. Tenemos que hablar de esta poronga que es Boku no Hinata. Es que de verdad. 322 capítulos. Sí, a ver cómo me encantó esa comparación de Nagato en el episodio 10, lo siento, Bakugo en el episodio 322. Sí, sí, sí. Me había pasado en el Lord, se lo pasó el Fluffy, al menos el tweet. Sí, sí. El de no debí tratar mis abuelos. También. ¿Quién me pingió? ¿Quién me pingió? Esta, güey. Pingué para que veas la comparación. Honestamente, mi gran problema con Boku no Hero desde siempre fue el hecho de que cuando empezó la serie, yo empecé a tener la IP por la web porque me gustaba el concepto. De que justamente en un mundo culiado lleno de hueones con superpoderes, que el protagonista sea el hueón que no tiene poderes. Pero me sentí igual estafado como comprar una hueá por Amazon y que no sé, pues compraste un iPhone culiado y te llega una piedra. Porque es como que pasan 2-3 episodios y te dicen, ¿te acordás lo que te vendí para que sea bacán? Ya, esto son mentiras, ahora tiene poderes. ¡Tiene más poderes! ¡Es más bacán que los demás! ¡Uh! ¡Es más bacán que todo! ¡Es más hueá! De hecho, heredó los 7 poderes de los hueones anteriores. En verdad nos rebaitearon. Fue el tremendo bait eso entonces, porque en verdad nos vendieron con que no tiene ningún quirk. Bueno, tiene uno. No, que bueno, tal vez tiene uno mejorado. No es que ahora tiene 7. No es que ahora es Echi. No es que ahora es esto, no que ahora es otro. Tiene 20 quirks y ahora un traje fachero. Mira, ese chivoy. Yo lo dropeé cuando dijeron lo de los 7 quirks. Y ahora debe tener muchos más, yo creo. No, solamente a ver, se decía, bueno, es que vos podés desbloquear hasta 7 y te empezó a hacer como 4 al mismo tiempo, una cosa así. Muy flash. La mierda. Casi más, creo que siguen esto, la concha de la hora. ¿Qué? Definitivamente. Hola, amigo. Definitivamente. ¡Hunter! ¡Hunter! ¿Qué tal? Te tiraste muchísimos chistes muy graciosos el día de hoy, como... ¿Y ese? Sí. Sí, acabo de llegar, perdón. No, te estamos. No sé por qué decís que acabas de llegar si siempre estuviste acá todo el rato. Sí, Tu Wolf estaba así cuenta. Hay un detalle importante, igual, Hunter, que yo te perdí mucho porque recién ahora llegó una VTuber al chat, la VTuber más importante y grande. ¡Ya te voy a venir! ¡Gracias por venir, Hunter! ¡Gracias, Hunter, por venir! ¡Jugador! ¡Jugador! Bueno, eso, gente, estamos justo hablando del tema de Boku no Hero ahora mismo. No, estamos viviendo el chiste, ya me dicen, de seguro te encantan las niñas chicas. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Pero de eso no hablamos. Listo, déjalo ahí nomás. ¡Ay, mi marín! ¡No repetimos el chiste!
fucking gol! Y solo nos tomó 322 capítulos. Por fin, boludo. Progresión de personaje, boludo. De a poco vamos creciendo, boludo. A tu casa, sí. ¿Ves lo que pasa cuando hablamos de vos con Ojiro, boludo? No puede ser. Baku es una mierda asquerosa que ama a la Fuyoshi con problemas familiares. No, sí, es verdad eso. Baku es un problema. Eso no pasa siempre igual, boludo, en todos nah, los no torrentes. Es cierto. No siempre tiene problemas familiares. Las chicas dicen Baby es un asesino serial, un hijo de mil putas. Baby es el punto de la gran. Bueno, todo está bien si tú eres atractivo. Leímos si eres atractivo, o sea, como pasa con la historia de la japonesa que andaba con el cuchillo, la yandere en vía real, que andaba apuñalando gente, y había un grupo importante de personas que decían que la liberaran porque era bonita, porque está entera rica. Nada más que por eso. Que estaba, como, weón, de verdad, de que lo estaba, la única vez en mi puta existencia en la cual estaba de acuerdo con Paddy Maldonado fue cuando dijo que deberían poner el impuesto a la belleza. Porque de verdad, pues, todo es más fácil cuando es atractivo. Todo es mucho más fácil. 100%. Pero que el problema es que la gente compara a Bakugo con Mineta y Bakugo es un conche su madre y Mineta es solamente el comic relief. Nada más. No es de que, por lo menos hasta donde vi yo, traumó a una heroína porque, no sé, le tocó las nalgas. Le dijo, I'm coming for the nipples. No, era el comic relief, es que le tocó la mierda y a veces hacía las cosas bien. Esa mierda de la comparación entre Bakugo y Mineta, de que Bakugo no sé cuánto, le golpeó a mi rodillo un montón de veces, casi le causó depresión, no sé cuánto. El fandom lo ama, Mineta la quiere poner, el fandom lo odia. De hecho, es tan bro que poner la imagen de Minelito. No. Bueno, ahí hay dos furados. Dos furados en uno. Se cancelan, así que está bien. Bisexual icon, chicos. No, ¿tenéis la imagen de bisexual icon? Por favor, ponela. ¿Bisexual icon? ¿Cuál? Vale, la voy a buscar. Yo la tengo. Mira esa cara. Así es. Veo Radio Funa. ¿Cómo lo supiste? Soy Radio Funer. ¿Cómo lo sabías? Un saludo a los que van a la FrikiCon, que van a ver esto por mil. Ajá, mi Radio Funer, bro. Mira, el chiste dice, pienso que el fandom de Boku no Hero, quizá no se adelante la charla, yo creo que sí, porque hablamos de Boku no Hero, vaya. Dice, pero siento que es como mes, tipo es muy raro, o sea, chipean todo lo que se mueve y si critica su chip, te putean. Hermano, estás definiendo lo que son los fandoms en general. Hay un personaje que tenía tatuado en mi stream anteriormente que si queréis disfrutar algo no te metáis jamás al fandom, nunca. Pero es que el fandom de Boku no Hero es muy especial. Sí. Una de las primeras controversias que hubo era vieja, porque en ese momento yo estaba viendo la serie, eso de viejo era la wea. Era que la gente decía, ay, odio a esta gente negativa que caga a la comunidad diciendo que no podemos tener estos chipeos. Y llegaron la gente que supuestamente caga a la comunidad y decían, bueno, tus chipeos pedófilos. Listo. Tus chipeos pedófilos, ese weón le pega a la señora, Endeavor le pega a la señora, ese weón es un machito. Endeavor le pega a la señora, hacía mierda, boludo. Y le pasa a hijo. Hay un montón de weas que están mal con Boku no Hero. ¿Usted ha leído Boku no Hero últimamente? Me rushé el último episodio que salió antes del programa. Ya, miren, no quiero hablar de la inteligencia de nadie, pero Boku no Hero es de esas series en donde tú, cada vez que pensáis, habéis hecho like, te dejáis de disfrutar la serie, weón. Y no estoy weando, de verdad, tú empezáis a leerla y tú decís, ah, qué entretenido. Oye, pero ¿cachai que esta weá no tiene ningún sentido? Oye, esta weá es muy fome. Estoy de acuerdo. Y cagaste. De verdad que cagaste. Yo era como una persona que... Yo de verdad que era una persona que disfrutaba y de repente dije, hermano, ¿tú cachai que? No, listo, no. La weá es más mala que la mierda, weá. Es que... ¿Me estás diciendo que Boku no Hero es buena hasta que te das cuenta que es una mierda? Es buena hasta que pensáis. Cosa que no hacen las pendejas, pues weón. Igual, yo me rushé, a ver, yo hace como 2 años, me acuerdo que me rushé en un viaje, en un montón, creo que 50, 100 capítulos ahí, porque en verdad era un viaje de mierda más largo que la concha de la hora,
Pero me acuerdo que pasé por varios arcos, sí, había unos buenos, había otros una putísima mierda, bastante aburridos, que al final no terminaban en un clímax o solo apoyaban a un personaje para tener un poco de relevancia. Pero al fin y al cabo está bien, no sentí que la trama avanzaba, ¿entendés? Tipo, en verdad siempre sentí que Boku no Hero muy lento para intentar llegar a algo y no avanzaba nada. ¿Sabes qué? Como los primeros 5 arcos, hasta que Deku logra controlar sus poderes, tú piensas un poquito de decir, hermano, esta weá es muy fome. El arco del torneo, entonces todos dijeron, no, pero es que caché que es bacán porque está el mitimiti culiado este, y este weón que se supone que quiere ganar porque quiere ser un héroe bacán, pero dice, no, pero es que tenés que ocupar tus poderes y sacarme la mierda porque yo no sé ocupar mis poderes. Y soy un imbécil porque no sé cómo contar mis dedos. Esa pelea es malísima. A mí lo que me caga realmente de Boku no Hero es el hecho de que, lo que siempre he mantenido, de hecho, de que tropeé la weá, de que siento que al autor se le fue de las manos la historia. Tiene muchos buenos personajes, pero no supo manejarlo, se le fue, de verdad que se le escapó de las manos. Y otro punto muy importante que me pasa con la historia en general es que siempre he sido de la idea de que si vaya a ser un shonen, un seinen o lo que sea, el villano tiene que llamarte la atención, o por lo menos no tiene por qué empatizar, porque es difícil hacer un villano con el cual te empatizas. El villano tiene que mover la historia. Tiene que mover la historia. Y ahí pasa que ninguno de los putos villanos realmente me provoca nada más que erecciones de una psicópata. No, pero sería lo único. Lo más Stain fue como viola, pero tampoco no movió la historia. Solo ese episodio nomás. Stain era una weá que tú decías, ah, puede existir. Después a todos se les olvidó que la mujer existía. Stain como que hizo que todos los que estaban viendo el agua levantaron la ceja. Y fue como un poco que los protagonistas dijeron, ya también somos pendejos, pero tenemos que hacer algo. Y lo hicieron. Y duró muy poco Stain. Y no, ¿cómo se llama? Y dejó el vacío ahí porque realmente el villano principal supuestamente ni siquiera me agrada ver qué está haciendo. Generalmente cuando veo a los villanos culiados es como, no sé, haciendo un plan culiado elaborado, o hace una guaca carismática. Este weón nada, cero, es como un culiado con rabieta. Ay weón, a mí el mundo me quitó todo, así que soy tan emo, vamos, juguemos chavos de gestos. Es que el villano principal hasta donde llegué era el All Might malo, no era un ente aparte, era el All Might malo, no era un villano. Y no puede ser eso. Yo de verdad quiero presentar una queja contra este mango culiado, weón. Porque hay una weá que, ¿sabes qué? Tú decís, ya, igual tiene algo, algo hay. Ya, los personajes todos serán una mierda genérica de cagar, weón. Pero al menos alguien tiene una pizca de interés, que era Endeavor. ¿Por qué? Porque era una mierda de personaje. El weón le pegaba a la esposa, trataba mal a los hijos. Endeavor era el frenado supremo, weón. Ya, pero espérate, le pegaba a la pared, le pegaba a la señora. Le pegaba a la señora, weón, llegaba a ver al pique, weón, así. Se culeaba a las minas de del Monate con compañía. Y tú sabes qué weón siempre se weón. Llega un capítulo en donde está con su compañero el Alas, y al Alas le quitan las alas. Pero eso weón no importa. Pero como que le hace una cicatriz. Y desde ese capítulo, Endeavor es bueno. Pero es tan bueno el culiado que le reescriben toda la historia y nunca le pegó a los hijos. No, porque y la señora es como, bueno, aquí huele el agua quemada. Nunca le pegó al nene. De verdad, al único weón que le pegó es al a este weón malo que tiene las cicatrices porque, y tiene el fuego culiado azul. Porque es la más mala que eso. Que en verdad se fue muy en la mierda todo el arco de esa familia. Como que fue, como que hizo un merch tremendo. Intentaron hacer que fuera súper, no sé, súper relatable, no sé. Pero en verdad, como intentaron exprimirlo tanto, pero tanto, tanto que se fue muy en la mierda. Tú no podías hacer relatable una historia de superhéroes porque tú no tenías poderes, po. Y tú podías hacer relatable al protagonista. Pero sí me pega de viejo, boludo. ¡Claro! ¡Wow! ¡Igual que yo! Pero tú podías hacer, no sé, po, que el protagonista de verdad parta de cero y tenga que ingeniársela. Que es una premisa muy entrete. Yo digo, es un cliché, pero un cliché que a mí me gusta mucho porque es un mundo de todos tan bien menos tú y tienes que ingeniártela. Porque es el potencial del humano. Y no, Deku le dan un poder. No, le dan 7. Bueno, cagaste.
es que mira la wea, ahí me da, me gustaba esa premisa por el hecho de que tenía el mismo caso de Superman con su archienemigo, po, weón. El mismo Lex Luthor culiado, weón, dice: no tengo poderes, soy un humano y como humano me voy a cagar en Superman. Y es como, weón, eso pero en versión héroe, que se pudo haber sido Deku, pero como se le fue las manos a la wea y no sabía cómo hacerlo, fue como, ah, démosle 7 poder al culiado y al listo, weón. Lex Luthor, no tenía poder el... y el Doctor Doom también tenía mucha weón de que el weón de Tulón, de inteligente y por meterse con magia negra, era el weón más poderoso del universo. Sé que, weón, el momento en que yo dejé de leer Boku no Hero es porque, puta, hay muchas cosas que tú podías hacer en una historia, weón, pero tú, cuando tú decís... ¿cachai? Que mi protagonista no solo tiene poder, sino que tiene 7 poderes misteriosos. Yo ahí te digo, no. Solo por el hecho de que no es que no tenga sentido en base a cómo funciona el poder, pero es porque literalmente tenía una carta de salga gratis de la cárcel cada vez que tú vas y te escribáis en una situación imbécil. Tú como autor tenías 7 comodines, básicamente. Tenías 7 comodines de... Chucha, ¿y ahora cómo mierda salgo de esta weá? Si me acusé y tengo sin orina, ¿cómo sale del tetaedro? Bueno, le quedan 6 poderes. Y el weón dice, ya, no, ahora su poder es salir de acá. Es el poder. ¡Que soy bueno, lo hiciste de nuevo! Hijo de perro, lo hiciste de nuevo, la fuerza de dinero. Soy un genio de 1,000,000,000. Volviendo a una de las flaws que había dicho Fluffy, que era los villanos. Hay una parte, a ver, creo que todos, la mayoría de la gente conoce a este chabón que es medio peli celeste, peli blanco, que se tapa la cara con una mano. Pero no la que está conectado al brazo, sino con una diferente. El supuesto que, villano principal que me cae como el pico, que lo encuentro sin una puta gracia. El chabón, el autor dijo, tengo que hacer a este chabón el villano. Pero hasta la misma historia que yo creé le dicen que es un villano de mierda y que en verdad no tiene ningún afecto como para ser un villano. Entonces, ¿qué hizo? Hizo el arco más absurdamente denso y con mucho meme de izquierda, porque en verdad esos globos de texto no pueden ser que solo tengan letras. En verdad se haya hecho ese arco solo para intentar darle un poco más de relevancia. Más o menos. Para mí no terminó de encajar muy bien, pero al menos yo cuando terminé ese arco de mierda me sentí muy aliviado porque no tendría que leerlo de vuelta. Nunca vamos a saber de este imbécil. Y más o menos ahí fue como que me quedé trabado cuando ya no le seguí, porque en verdad ya me estaba cansando. En verdad, cuando una historia shonen tiene demasiado, pero demasiado texto, en verdad yo me aburro. Imagínate. Igual, ese es un problema. Para ello no puedo definir mucho los shonen, por una cosa que dijeron antes, de que son lentos, porque los shonen, por características, son guays que tienen que durar mucho tiempo. Claro. Son recurrentes. ¿Pero qué puta no sé? Hay algunos que puede ser que tienen un ritmo muy bueno. Pero volvés. Claro, pero para eso podés hacer un mejor ritmo que llenarme una o 20 páginas de puro texto. ¿Sabes qué? Hablando de ritmos, hay una guay que odio, weón. One Piece. El contratiempo. Literally, contratiempo. Porque, es una wea muy sencilla. Además de que me hablaron de One Piece todo el día por un micrófono culiado. De verdad que odio a esos culiados que solo me hicieron. A ver, mira, solo hoy he escuchado como 6 horas de charla de One Piece que no me interesa y que me dicen: no, pero hermano, es que cachai que en el 300 se pone bueno, porque te dicen: no, pero esto lo dijimos en el capítulo 4. Conchetumare, weón. Creo que ahora mismo quiero ver menos One Piece que he querido ver en toda mi vida. Pero el punto es que tú no necesitas 1,000 capítulos para escribir una historia tan simple. De verdad que no necesitas 1,000 capítulos para esta weá. Te creo, Detective Conan, porque esa weá no la quieren terminar nunca. Pero se pone bueno en el 800, Hunter. Yo que, mira, se puede poner bueno en el 2 la weá. Se puede poner bueno en el 1, pero no me podí. No me podéis tener 900 capítulos esperando a que las weas pasen, conche tu madre. Igual Detective Conan no es como, bueno, es que está bueno el capítulo 69, 420, claro, 250, 499, 100.000 y el 3. Claro, porque Detective Conan son que una serie culiada que te interesa más el enigma que cualquier otra wea. Pero One Piece es una serie lineal, pues, weón. O sea, para mí, esto de
hacer algo largo. Que al final, gracias a todo eso que tomó, ¿no? A todos esos capítulos, hace algo grosso, no está mal. Tipo, por ejemplo, Kaiji tiene que el mejor arco de Kaiji, que es parte 5, que es One Poker Gen, es bueno en parte porque pasó parte 3 y parte 4 antes, que le dieron un setup muy bueno a parte 5. Sí, sí. Que decís, sí, sí, sí. Oh, qué cheto. Entonces, ahí está bien hecho el. No lo voy a terminar parte 3. Si no te digo, mira, no, si no te digo que esté mal hacer un creciendo. Pero es necesario hacer uno tan largo. Literalmente, no puedo ver esa wea y decir, ya. Pero mil capítulos. Acá tengo una observación, que el hecho de que eso sería un problema de extenderse tanto una historia si es que es tu único punto fuerte es conectar wea antigua. Pero si cada puto episodio tiene un valor en sí mismo, entonces no habría problema. Incluso le da un plus a la wea de que, oh vaya, o sea, la historia tenía sentido. Pero si solamente depende de esos plot twist culiados de cambio de trama de, oh, en el episodio 4 mencionaron eso. Y que su única función entonces en el episodio 4 era mencionar eso. Y la historia que estaban contando en ese momento no vale, es como, no, no, men. Así que yo diría que depende mucho de eso. Porque, por ejemplo, pasa con yo puedo entender a la gente de One Piece que se vuelve loco con la wea porque ellos disfrutaron todo el viaje a medida que iba saliendo. Veían cada episodio, tenían un placer por cada episodio que salía siguiendo la historia. Pero después cuando se dieron cuenta que la weá estaba con una gran meta historia de por detrás que te explica el estado de ese universo culiado, ahí es cuando se vuelven changos, po, weón, porque es como, oh, o sea, lo que vi y me entretuvo, más encima tiene plot por debajo del plot, es como ya, buenísima. Yo creo que ahí está bien aplicado, pero si no te subiste al barco antes, vaya buena sección de palabras, es que si no te subiste antes a este barco culiado, realmente no te va a hacer nada. Mi opinión con One Piece es increíblemente simple. La agua te puede curar el cáncer, y he escuchado a 100 personas decirlo. Pero yo no voy a ver 1000 episodios de algo, de cualquier cosa. Esta no es la esta es la peor parte. Cualquier persona que se vio entero One Piece lo defiende a muerte. Lo ama. Debe estar bueno. Pero 1000 capítulos son 1000 capítulos. Ni en pedo. Ni en pedo. Pero 1000 capítulos. Yo vi hasta el 300 y pico. Imagínate. Ya está Chopper, que es como el 80. Y ya son muchos, eso ya es dedicarle mucho tiempo. Sí, mira la Mune, está mirando todos los domingos. ¿Cachai que dicen? Ya, pues se salta el relleno y era. Esta weá no es como Naruto que te dicen, bueno, el relleno es del 300 al 350. No, esta weá son fragmentos de episodios, son el relleno. Y son fragmentos de episodios de toda la semana. Y más encima, hace, no sé, puta, ponle 3 años. Los episodios del anime eran los siguientes: 3 minutos de opening, minuto y medio de recapitulación de lo que pasó en el capítulo anterior, 2 minutos de trama, personajes reaccionando a la trama, escenas del próximo capítulo, 3 minutos de ending. Listo. O sea, no, eso no es muy útil las películas que ven nuestras tías en la tele. Claro, weón. Es que encima. Que parece que estoy en la teleserie El Mega. Está adaptado con el oro. A ver. Porque están lanzando el manga. Y no pueden hacer eso. La casó hace tiempo, y es mejor. Es que esa es la. Pero sí, pero. Entonces, ¿cómo está pegado en el sentido de. Porque Oda es un cebado y siempre cuando le decís, che, Oda, la verdad es que te estamos alcanzando al manga. No puedes tomá toda una saga, un arco, una película y 20 episodios más de. Cosas que me saqué de mi imaginación. Porque suena muy estresante, pero efectivo, porque no pueden hacer la Game of Thrones de. Bueno, que el estudio que adapta se saque una hueá de la raja y queda terrible. No, porque van a estar de que es Oda fue ese hijo de puta que en verdad nos dio más de 1000 episodios de One Piece. Oda es un monstruo. Oda es un puto monstruo en pensar historias. Pero es que para One Piece. De verdad que creo que Oda tiene todo escrito. Sí. Y para tiene mí, todo planeado hace como 20 años. Y yo digo, eso es genial, men. Pero sigue siendo mil capítulos. De hecho, te recuerdo que. Creo que entró un poco en campo, pero te recuerdo que Oda tiene un juramento con su esposa de tomarse por lo menos un día libre, porque si no, Oda estaría todo el día dibujando One Piece. Sí, si no estaría todo el día. Sí. Literalmente, lo cagan a piñas. Todo el mundo le tiene miedo a Oda. Primer paréntesis, gracias Teclay por suscribirte. ¡Bien! No vas a quitarme el sueño, te queremos. Estamos hablando de One Piece y no te estás durmiendo, boludo. 4 meses y tenemos un hijo, reina.
Y segundo, el Subred dice, hablando seriamente, Tengen Toppa Gurren Lagann a mi parecer es buena, pero igual puedo llegar a entender que su historia no es la gran cosa, que los personajes son tan buenos. ¿Qué opinan? Yo digo que con Tengen Toppa es el mismo trato de Kill la Kill. Es una montaña rusa. Tú te subes, viajas, lo pasáis la raja, gritáis, te excitáis, te pegáis tres pajas en el proceso cada minuto, te bajáis y decís, oh, eso estuvo bueno. Pero tú no viajas diciendo, oh, la arquitectura está bastante buena esta montaña rusa, ¿quién la construyó? No, tú disfrutas nomás el viaje. No, no es como, no he visto nadie que diga, oye, ¿sabéis que la Yoko era una maraca, era una mierda de personaje? Porque todos están disfrutando la historia, ¿no? Porque, esas series de triggers tienen esta weá de que, como que, te agarran tan, de una manera tan, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, pero la weá te agarra y no te suelta, y cuando ya te soltó, tú ya la pasaste la raja, entonces decís como, esa es la weá. Oye, no te, o sea, no te dejas tiempo de preguntarte el porqué de nada, simplemente claro. Vos estás ahí y querés ver qué pasa. Yep. Bueno, es tremendo. O sea, la que sería la única excepción sería Little Witch Academia, pero Little Witch Academia es una buena serie. De verdad, es una buena serie. Little Witch es de plano una buena serie y BNA es de plano una mala serie. Sí, el contraste es grande con Little Witch Academia y Brand New Animal. Porque la suma de las series son. Ahora, segunda vez, el Boku no Academia. Porque la H no se pronuncia bien. Bien. No, pero eso es otro problema de BNA, pero no estamos hablando de esa vez. Mal que nos dropeamos esa por M. ¿Qué iba a decir? El capítulo 6 fue tan malo. Ah, sí, nunca me vi. Nunca me terminé de ver Brotherhood. Ah, por lo que ves es Brotherhood. Me invento Chonen. Pero no terminé el primer episodio, boludo. El Weevil te va a sacar la cresta. Brotherhood claro. Es lo mejor, ¿Cómo se nota que parece la idea? Porque justo ahí es mi favorito y el anime favorito de todos. Pero de verdad, Brotherhood es buenísimo. De Vinicius. Pero ahí es un buen ejemplo. Tipo, el Fullmetal Alchemist original alcanzó un manga y fue como, ¿qué hacemos, cabrón? Bueno, ¿qué hacemos, no cabrón? Bueno, los putos nazis, adiós. Y no es mal final. O sea, el final del Fullmetal Alchemist original y los plots que te tiran no es tan mal. O sea, que lo peor que después de la película terminan exactamente el mismo punto que el manga, Bowen. Así que lo hacen bien. Sí. A ver, Brotherhood es mejor. Sí. Pero no está mal el Fullmetal Alchemist original, como están a lo único. Y si lo quieren ver como un fanfic muy bonito. Mira, es un fanfic. Un anime se va a la mierda, le dicen, háganle un Brotherhood. Y aparte, el original tiene los mejores openings. Sí. No, a ver, el de Brotherhood. Yo estoy chato de Again, de el opening 1 de Brotherhood, weón. Sí. Sí. Por otro lado. Me encanta Brotherhood, pero los openings son malísimos en comparación al original. Bueno. El opening 1 de Fullmetal Alchemist de 2003 es mejor, weón. Porque sale en Final Fantasy X5. El opening 2 que fue la intro de YouTube de todos los pendejos de esa época, weón. Cierto. ¡Dimos como el Gabestia! ¡Sí! ¡El Gabestia! El opening 2, lo tengo que volver a escuchar. Ready Steady Go. ¿Original? Ready Steady Go fue el opening de todo el mundo. Y creo que sí fue del Gamertian, weón. Fue del Gamertian. Eso es, pero si era el Gamertian o del. O de... Tengo flashback de esa weón. O del Toño. Bueno, también el. ¿No fue el opening de Mario Bros. Z? También. No. Yo recuerdo la animación de Mario y Sonic con eso de fondo. Estoy segurísimo. Vaya, dejaste la vara terrible de Acotapo, weón. Podría ser cualquiera. Pero existe, gente del chat, ustedes se acuerdan, ¿no? Está el primer opening de Fullmetal Alchemist con Mario y Sonic haciendo pelotudes. Estoy 100% seguro. Ese era el de Mega Man X, no, del de Mega Man. Hay un juego de Mega Man. Cada vez le metemos más hueá y el Power Ranger. Claro, weón. No, pero. El opening de ese anime de Mega Man que todos vimos, pero no es, parece un Lost Media porque no se encuentran los episodios en latino en sí, ningún lugar. Y lo pusieron en Jetix como dos días. Sí. Y, sí, sí. Y desapareció, boludo. Pero sí. El Battle Network era: aquí está el one de los juegos, aquí está el Mega Man, aquí está la Roll, aquí está la Frentona Kuliamska, listo. No, pero el anime de Battle Network sí está. Está sí, en latino, está archivado ahí en internet. Sí,
Hace un montón que no, igual no lo busco. Imagino, no, yo me acuerdo. Era ese grupo que animaron Megabots, Mega Man y otra güera. Y Bomberman. Pero Bomberman no la, la licenciaron para acá, ¿sí? No, Vidaman. No, hay uno de Vidaman. Bomberman también. Ah, sí, pues, sí, pues, hay un anime de Bomberman, pero no. Pero creo que no, acá no, no salió. No, lo trajeron. Ese quedó allá en Japón. Me dan 2 segundos, weón, por favor. Dale. Tengo que mandarle un saludo al Demon Leos porque sin él habría seguido durmiendo con esto, weón. Así que muchas gracias. Muchas gracias. A ver, el tema da para dormir igualmente. El Demon Demon. Un genio tío. Mira, ya que nombraron Medabots, weón. ¿Quién lo creería? Medabots tenía un gacha, weón, actualmente. ¿Y en el siglo XXII? ¿En serio? Sí, sí, tiene un gacha, y ahora mismo está con un evento con Medabots con temática de Mega Man Battle Network. Luego, si usted la raja, weón. Hablando de... Sí. Parece que dicen, Vidaman era un puto comercial de juguetes, y no como, no sé, sí, literalmente cualquier serie animada. Literalmente no, Digimon fue inventado para eso. Para venderte los videos. Pero por supuesto. ¿Cuántas animaciones han hecho para vender juguetes? Las de My Little Pony. Yeah, las Precure son para vender maquillaje. Sí, Kamen Rider para vender cinturones. Ya, pero ya, puta, bueno, me van a triggerar el autismo, pero yo creo que no hay mejor juguete que haya comprado por un anime, weón, que los Beyblade. Los Beyblade, sí. Pero ni la serie original, ni la actual, weón. La serie Metal es Dios, weón. Esas weas, sí que... Cuando te referís a Metal, son la serie de... La serie de juguetes, ¿no? No, sí, la serie. Sí, estaba buscando la serie de televisión Metal y dije, ¿se le esa weá? No, es la Metal Fury, Metal Fury. A mí no me gustan, pero bueno. No recuerdo mucho el puto, lo que es el anime, pero los juguetes son increíbles. Los juguetes, en comparación a de las primeras series de juguetes de Beyblade, en verdad son mucho mejores. Son increíbles, weón. Tienen peso, de verdad que parecen que es de metal. Las weas suenan caleta cuando chocan, weón. Y de verdad que esas weas. Me vi un video de Twitter que encima era de Tito, una mierda. Pero que encima la mierda tenía ventajas entre, con muchas comillas, elementales. Tipo, estaban los de estamina, estaban los de ataque, estaban los de defensa. Tenías que tirarlo de forma distinta y te ponían a pegar así, weón. Era buenísimo. Era buenísimo. Sí, es buenísimo. No. Qué lindo los juegos de nuestra infancia. ¡Ya no los hacen como antes! ¡Generación de cristal! Pero es que yo no lo hacen como antes, pero literalmente, cuando la gracia de la nueva generación es que la wea explota, yo de verdad te digo, no, sácame esa wea. Esto, pero saco el bolsillo, weón, porque puedo nomás. Esta wea sí, esta wea rompía labios y yo lo vi haciéndolo. Pero es que me imagino que el ranchero era técnico para llevar al a la vida real. En el festival de viña de los 90, weón. Gracias a Vitamina B12 por la suscripción. Y dice así: ¿qué pasa con los juguetes de la hora? No hacen como antes, porque los pendejos ahora se meten en el hoyo. Y cosa con las feministas, a ver. Es un rato muy rancio. El slime este que le metía los dedos y se hacía ruido de pedos. Ese era un buen juego. Pero esa weón tenía tu bueno, pues, weón. Hermano, esa weá la jalaba y era fofear gag, weón. Y la weá vendió como pan caliente. Weón, yo de verdad nunca he podido con esos juguetes, porque de verdad recuerdo que, no sé, pues lo dan con la papa Lee. Y era como, ya, el nuevo Tírate 1 de los Simpsons. Y yo como que lo miraba y decía, qué chiste esto, weón. Pero tiráis uno, weón. Yo me quedo con el tomatito que lo tiras y se queda en la ventana. Y después tu mamá te caga a piñas porque se quedó parte del coche en la ventana. Pero después hubo un periodo en el cual todos tienen esa wea y después pasaron como un semestre o dos y dijeron: no, no compren esa wea, tiene tolueno, silencio incómodo, que es tóxico. ¡Ah, no! ¡Qué mal! De Bob Esponja que aparece Calamarda y dice: ¡gente, atracción! ¡Los robots vienen a destruir el mundo! ¡Nuestro mundo! Esta imagen que mandé Fluffy, por favor. Con la wea de Simpsons, pues, weón, que es como... El de los Simpsons. Puede tener un tirapeo, ¡qué bien! El tirapeo viene con tolueno, ¡qué mal! Pero se tira peo. Elige el del bar o la Lisa Simpson, ¡qué bien! El del bar tiene tolueno. La gente desarrolló el fetiche por los pedos, boludo.
Tal vez. Imagina el honor. Ah, ¿no? Este es el men. Mira tú. Men, recién me vengo a dar cuenta. Capaz lo sacaron del mercado porque hubo buenos que lo ocupaban como buenas. Bueno. No, la puta madre. Oh, oh, qué buena idea. Imagino el cómic ese de los espermios. No puedo esperar a ser como papá. Estamos en un tirapeo de los Simpsons. Y como se tiraba gas, entonces contaba como anal. No, no. Con razón, hubo un boom de fetiches de peón forchando tanto tu muerte. La generación Tolueno. Eso explica el rap del Tolueno. De verdad, sí. Ese caso de wow, no era meter la corneta ahí. However. 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 A ver, no puedo creer que yo no haya sido tan mogólico de chiquito de no haber metido la chota ahí, La verdad, de hecho, me sorprende. Me hicieron recordar una weá que vi hoy día en el celular. No, no. Sería una entrevista. No sé qué era la entrevista, un weón, capaz que era médico o tenía que ver con el tema. Pero una mina le preguntaba al weón, al entrevistado, de por qué. ¿Por qué cree él que en la nariz tenemos como un... ¿cómo se llama? Tenemos un cartílago el que corta las fosas nasales en dos, pues, en vez de dejar un puro agujero para que entre más aire. Y el weón decía súper tranquilo, decía, la evolución es sabia. Y yo creo que es una forma de evitar de que el ser humano haga lo que siempre hace cuando encuentra un agujero lo suficientemente grande. Denle el pico. Ay, no. Ciertamente, sí. Pero es que debe existir ahí alguien que tenga el fetiche de meterlo por la nariz. Y no pueda. Pueda. A ver, las orejas no se salvan. Nunca. ¿No viste eso? ¿No viste el video de Shantae? Los ojos. Ay, creo que sé del cual estoy hablando. Ustedes me dan miedo. Pero ¿sabes qué me da más miedo? ¿Qué? El Gael en Fortnite, la concha, tu madre, que guapo. No, la guapa épica, hermano. Una mierda de peinado. Dios, buenísima, lo que está hablando. Mi hermano, cae el de más weá al Fortnite. Boludo, cada vez se me hacen las papas que me dan el McDonald's. Hermano, yo de verdad no entiendo el Fortnite, de verdad, como que voy bajando en fase. Y de repente sale una weá de Naruto y yo digo, me pregunto qué será. Naruto confirmado para Fortnite. Ah, sí, nah, eso. Esta weá tiene que ser un meme. O que era un meme. Está dentro de los leaks. Fuera, güey. A mí me da risa que en uno de los archivos del juego de Fortnite está una escena de Peter cagando a piñas al... Ah, sí, al... sí, porque se estaba rumoreando que podían meter un skin de Padre de Familia ahí. Oye, lo cual sería... Recuerda cuando estuve en Fortnite. Recuerdo cuando hice el winner, winner, chicken dinner. Ay, boludo. Holy Luis, ¿te acuerdas cuando era? Fue Sus. Falta puta la wea, ya estoy imaginando el sketch del Fortnite. Oh, esto. Esto es más tenso que la vez que gané en el Fortnite. Y pega un disparo para arriba y los weones construyen. Y Juan simplemente se queda ahí y la bota todo y después dice: Fortnite, am I right, fella? Mirando la cámara. Y cambia escena al bar a donde van a tomar. El episodio es sexual. Sí, por ahí también anda rondando que se puede venir una colaboración de Fortnite con Among Us. Radio Funa. Vamos. Finalmente, Radio Funa. Re tarde, pero qué bien. Están preguntando por qué tienen la imagen de ese juguete. Porque estamos hablando de Boku no Hero, pues usted no entiende, no sabe leer. No entiende. Sí, o sí, tocáis Boku no Hero y se tira peo. Ese juguete era buenísimo, era online, te mataba, se tira peos, hace todo. A ver, es porque cada vez que tenemos que hablar todo con un giro va a ser... mala, weón. Sí, listo, agua mala. Mierda, tiene sentido. Al final, el rumor también de que Miguita supuestamente era bisexual era porque decía... tradujeron una weá porque dudo que hablan en su idioma original, menos en inglés, porque solamente el fandom solo sabe hablar en español al parecer. Y nada más. Y que lo tradujeron como que Miguita se refería a Deku como diciéndole que lo amaba o algo como eso, en vez de una traducción que el japonés puede decir como señal de admiración. Yo creo que nadie le importó si estaba bien o no, solamente le importó que era Mineta. No, solamente Mister, leyeron que decía eso en la traducción y es como, ya, gay, listo, weón, bueno, están yo. Oh, no, es Mineta, no, no puede ser yo. ¿Te lo habías investigado? Exactamente eso, Quixi, yo lo investigué. A ver, Mineta dijo la palabra Joreta.
que aparte de parecer un ojete, se quiere decir en japonés algo como haber caído enamorado de alguien, fell in love. Pero también en ocasiones se puede traducir como admiración, o admirar a alguien. Por ende, el chabón que lo escribió, o sea, el Hirohiko, no sé qué poronga, el autor de este manga de mierda, lo hizo a propósito. En verdad dijo, bueno, voy a usar este método no convencional para escribir de que te sentís atraído por admiración a este personaje, en esta situación, de la forma menos convencional. Para que seguramente en Twitter voy a hacer trending topic por una semana. Dicho y hecho, lo hizo. Dicho y hecho, pasó. Dicho hecho, le empezaron a chupar el pico un montón. Y también, bueno, pasó la gente esta de Twitter de cómo, uy, cabros, cómo me deshago de mi homosexualidad o no sé cuánto. Ahora, por favor, odienme. Me merezco sus mejores insultos. Y esa poronga. Literalmente, el creador de Bogro Pico fue, estoy dispuesto a hacer un montón de quilombo con un adolescente de 16 años por dinero. Por supuesto que sí. Lleva 322 capítulos con eso. No sé, Jordi. Lo hizo a propósito. Yo estoy 100% seguro del señor eligió esa palabra a propósito. Para mí. Un genio, un ídolo. Eso y ponerle cumpleaños de Hitler a un villano han sido las dos mejores cosas que ha hecho en su vida. Pero es que eso es muy estúpido porque el cumpleaños de Hitler es el 420. Entonces es muy fácil decir, no, lo dije por el meme. No, porque Lucina también cumple años en ese día. El 4 del mes 20. Lucina Fire Emblem. Lucina, posta. Y no la funaron. El 4 del mes 20, dijiste pelotudo. Entonces, no, te dicen cumpleaños 420 y tú lo primero que hacías es pensar en Hitler, el problema lo tenés tú. Exactamente. Ay, igual que cuando pienso en menor. No, esto. ¿Qué? Terminamos con este programa. Gente, podemos irnos, ya estamos. Duró mucho el capítulo. Estamos bien para eso. Por favor. ¿No ven que tengo que ver? Igurashi. Sí, Igurashi. Bueno, sí, literalmente tenemos que ver Igurashi. Si no lo vemos ahora, ustedes se van a ir porque son los giles culos que se ven temprano. Gente, esto fue Radio Funa. Conclusión: no vean monos chinos, lean libros. Siempre. Por favor. Lean libros. Bueno. Vean el trailer de Yo-Yo Parte 6 que salió hace poco, weón. Tengo que verlo. Vale, verlo. Pero después de Hibro. Eso, manden, lleven monos fumando con imágenes de la buena tetona de Boku no Hero. Ustedes saben cuál es. Y nos vamos. Podría ser cualquiera. Eso, fanat de la mona de piel rosa, por favor. Ah, sí, por favor. Una de las cosas que rescate de Boku no Hero es su diseño de personaje. Cierto, de la Mei Hatsume también, por favor. La inventora. Cuando salió Boku no Hero, de verdad que hay dos personajes que de verdad capitalizaron en el meme de inventora de tetas grandes, pero yo lo agrego, yo de verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes. Ah, igual lindo. Tienes la serie, pero bueno. No, sí, la Mei Hatsume y la Miu, de Daka Ropa. Son el mismo personaje, esas dos son la misma weá. Sí, pero las dos me calientan igual. El hecho de que existan las dos hace que los dos me calienten más y ambos tengan más fuerza. Como la Chiaki de Mini Espías 3D, weá. ¿Dónde ganó el combate? Mira, llegaste justo ahora. Mira, justo. ¿Querés decirle algo al público? Puta weá madre, Boku no Hero, weón. No, nunca fue mi intención. La sin piel y resultó que era menor. Nunca más la podré saludar y mucho menos la pija he de mostrar. Mis amigos saben cómo soy en realidad. Podría acosar.
Hablaron de mí, fue mi